Perfecto, perfecto, perfecto. Voy a publicarlo aquí en Insta. Vamos a poner así. Facebook. Perfecto. Vemos la historia. Le decimos a los collabs en el grupo rapidísimo. Ok, ya está, debería estar. Gracias, mi Jaime. Pues me encanta. ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos otra vez. Ahora en la nochecita, a ver qué tal. Llevamos una win, güey. Vamos a intentar sacar las 5 wins seguidas, ¿ok? Tenemos el ratito de estrellas todavía, güey, del buen Omar. Si sacamos la nuke el día de hoy, se arman 10.000 estrellotas ahí de chill, a gusto. Let's go. Igual, banda, ya subí un video ahorita a la página, güey, de la partida de ayer. Ahí para que le den amor, un likecito, una compartidita. Lo apreciará bastante. Muchas gracias a todos los que han dejado la reacción. Sí, mira, el momi. Aquí el momi, aquí anda. Gracias, güey. Me encanta, momi, ¿cómo andas? Hey, güey, tú le traes el pedo del stock market. ¿Sabes cómo funciona? Al chile no, mi güerito. Al chile no, te mentiría, güey. Gracias por las 10 estrellotas, güey. ¿Tú eres moderador del extra? No, no soy moderador. Soy roomie de extra, güey. Vivo con extra, güey. Literal, mira, güey. Extra ahorita, de hecho, está jugando. Es que no puedo enseñar bien, bien. Ay, güey, mi cámara, güey. ¿Dónde está? Ahí está. Es que aquí él juega, güey. Yo juego aquí, güey. Ahora sí que en todo este setup que tengo aquí. Pero él juega allá, güey. Yo vivo con él. Llevamos viviendo juntos 6 meses. Pero el otro Max es mi tocayazo, güey. Max Hernández, creo que se llama, güey. Creo. Muchas gracias, mi Alfredito. El güerito Tranqui y Sergio. Gracias, gracias por los likes. Muchas gracias. Ahora sí que no calentaba, banda, se me hizo tarde por andar editando el video. Que, bueno, ahí, si se dan cuenta en el video, se ve que cómo le muevo con el cursor, güey, al principio. No lo pude editar ya porque, bueno, pues porque soy un menso, básicamente. Y porque dije, ya si me tardo en lo que lo edito y la chingada, ya se me va a hacer bien tarde y ya, voy a perder tarde. Entonces dije, de una vez ya, como quedara. Y ya, pues ahorita es para ir empezando ahí con el. Con los videillos, ahora sí que no es mucho. Me gustaría ponerle efectos especiales y así, pero todo a su tiempo. Ahí no sé, algo como de, como la vocecita de TikTok, ¿no? De así saqué esta partida. Pero bueno, poco a poco voy a empezar. Voy a pues enseñarme yo solito a editar y pues espero les guste, bandita. Muchas gracias, Academia, mi Carlos Arellano, por el like. ¿Cómo estás, mi Fernandux? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Fernando? Bienvenido al stream, bonita noche, güey. ¿Cómo andas, chula? No, men. Increíble, güey. Nada más porque no tenía el Armor 3 yo, güey. Buenísimo. Muchas gracias por la compartida, mi Fernando. Bueno, por las compartidas, güey, hijo de tu madre. Muchas gracias, pues me encanta. Le digo que tuve que prender de una y ya ni calenté ni nada. Como ya soy viejito, mis amigos, tengo que calentar las manos también. Los de Duquis, porque ya necesitamos X-Ray para jugar al chile, pais. ¿Qué Muñeca. onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Eres Buen otro también? bigote. Sí. ¿Kyle al stream o qué? No, estoy en Facebook. ¿Qué veo? Y si No dejas tu like, te creo. doy 100 varos. Sí. Al chile. Así de 100 panas. varillos. De huevos te doy 100 varillos. Y un beso. Y un beso. Dólares, dólares. ¿Dólares? Yo ¿100 quiero dólares? No, dólares. mi hijo. ¿No estás viendo cómo está la situación? ¿No has ido al súper, güey? Vamos a la derecha si quieres. Ahí viene uno, se separaron. Está quebrado el de en medio, ¿eh? El que está arriba está quebrado. Ah,
Buena, cabrón. Buena, güey. Listo. Pobres, suerte. Suerte, suerte, hermano. Este güey me está pidiendo $100. No, hermano. Ese güey. No, yo humilde, mis 100 varitos. Y ese güey me pide, no, $100. Pues de qué pinche pueblo venimos, güey. Hijo de su pinky punky, eh. Muchas gracias, mi hermano, por todas las compartidotas. Qué loco que lo primero que me preguntó ese brother era si estaba en stream, ¿no? ¿Estás en vivo? ¡A su madre, qué pedo! Pinche CIA me tiene vigilado, ¿qué, güey? Oílo. Vamos a agarrar a esa madre. No, la esta madre tanto, güey. What the hell? Vangelis, ¿qué onda, Vangelis? Gracias por el like. ¿Llevar esa o esa? No, voy a llevar esta. Voy a marcar esto porque no sé ni dónde está. Ok. Llevamos una win, ¿ok? Vamos que esta sería la segunda win consecutiva para poder sacar la nuke. ¿Qué pedo con estos? Estas cajas fuertes están bien lejos. ¡Oh! ¡Wow! Ok, perfecto. A esta sí me gusta porque te alcanzo a ver tranquilo acostado en mi cuarto. Nice. Sí, güey, ahora sí que otra vez, bien, Fernando, vamos a estar por acá en estos horarios, güey. Mañanita y en la noche, güey. Y y pues chilling, güey. Ahora sí que vamos a estar ahí dando unas partidillas. Ahorita, pues, la misión del día de hoy es sacar ese pinche reto, güey. Hay que sacar la nuke. Está difícil, yo lo sé, pero confiamos en que sacamos win. Ahorita llevamos, hace rato llevamos 3 wins seguidas, güey. Y perdí bien menso. Ok. Pero vámonos. Vamos a hacer estas madres. Y con el varito. Son más cositas. Órale, perro. Órale, güey. Órale, güey. Vamos por acá. Cast off. Pro precision. Güey, luego, ahorita ya están anunciando que en la nueva actualización de Warzone, en la del 15 de febrero, va a haber más dinero, güey. Mucho más dinero. Y también, ¿qué más iba a haber? La tienda iba a ser más barata. No sé qué cosas. Yo supongo que los loadouts van a ser más baratos. Sí, güey, la neta, no les cuesta nada dejarlos otra vez en 10.000 bolas y ya, güey. O sea, no está súper acá tan difícil. Aparte, el precio está bien. 10.000 por el loadout. Not bad. Pero que me pongan de que 18.000 bolas y así, no, eso sí es una. Una BJ. Ok. Y a todo esto no hay ni una tienda cerca, güey. Wow. Bueno, ahorita ya va a caer el loadout. Y probablemente nos quede aquí cerca. Entonces, vamos a ir chilling. A gusto. Vamos por esa pinche win para sacar la nuke. Andrés Felipe Riveros y el buen Carlos Fernando. Ese, mi Carlitos, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias, mi Carlos. Igualmente, bonita noche, güey. Bonito inicio de semana, güey. Espero que te haya ido muy bien este lunes. Muchas gracias. Sí, güey, literal, ahorita, de aquí hasta que acabe. Ahorita se supone que en un ratito, se supone que tal vez le va a caer el extra. Igual sacamos la nuke. Porque si sacamos la nuke, se va a rifar el buen Omar con 10.000 estrellotas. Que no, hombre, van a caer de perlas, hermanos. Al chile, pais. Al chiles.
Tres estrellitas se las voy a dar al Mario Bros. A su ma. ¿Por qué salió allá? ¿Por qué ya salieron dos, güey? ¿Cómo? Se bugueó, ¿no? ¿Por qué salen dos loadouts ahí? ¿Vas a dejarme caer uno aquí? Sí, mira. Oh, madre, hermanos. Un poco cansado. ¿Y tú, Pai? Pues la verdad es que yo también, ¿eh? No te creas. Como me desperté temprano. A las 8 de la mañana. Y desde ahí me puse a hacer cosas. Desayunar, hacer ejercicio y así. Quedando un poco molidón, pero ya. Son las últimas horitas, son las últimas horitas. Ya casi toca descansar. Ahí vienen Shumama, Shumama. El pedo es que ya no tengo gulag, güey. Eso no me gusta, pero para nada, güey. Esto sí me gusta. Lo voy a popear. Bien, en el cementerio hay dos. Vamos por el oro de allá, güey. Para tener el high alert a gusto. Daniel Blancas, gracias por el like, Dani. Thank you, thank you. En la bardita este güey. Ya lo vi. El Chocorro MX se llama ese güey. Adiós. Un intento. Uy, no sé qué tramaba, la verdad. Según yo, el oro tiene que estar aquí al otro. Uf. No deja de sonar esta madre. Por aquí estaba el otro loadout, creo, güey. Pero no lo veo. Quiero el otro perk. Ya lo vi. Ya lo vi, pero ya me vio. Ah, neto, me lo vas a pegar así sin respeto, güey. Menso. Me impresionó que no me dejara de disparar, ¿eh? Unos huevos. Pero de Transformer, güey. Todavía tenía los huevos del Optimus Prime. Al chile. Mira. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo estás, mi Adán? Bienvenido al stream, Adán Parker. ¿Cómo va todo, mi Adán? Bienvenido, güey. ¿Cómo te fue en el work? Uy. Hostile UAV in the area. Híjole, yo creo que vamos a... Es que no sé dónde voy a cerrar, a ver, vamos a ver. Mira, aquí hay un regain. Fuerte del mapa es. ¡Oh! ¡Ay, hijo de su madre! ¿What? ¿What? Don't kill me, please, don't kill me, please, no! Wait, what? Oh. ¿Qué onda, mi Luis? ¿Cómo andas, güey? Gracias por el like también, mi Luis. Todo bien, ¿tú qué andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, mi Luis? Buen inicio de semana, güey. Güey, ¿cómo me metió con una? Wow, es que sí, la MP5 está difi, güey. Buenas, baby, mañana sí te ayudo con más las alertas. Ah, muchas gracias, Adán. Sí, de hecho, muteé algunas, nada más como que salen un chingo. Pero las muteé para que también no me quede sordo, güey. Porque luego, hijo de su madre, güey. Iván Aguirre, gracias por el like. Y al buen Pablo. Pablo, buenas noches, hermano. Gracias por las compartidas y por la reacción. Muchas gracias. En verdad, muchas gracias a todos. Ni pedo, bueno. Es que... Ay, güey.
Güey, cómo me melté así, güey, con una Lachman, güey. Yo tengo una Fennec. Son preguntas que no me van a dejar dormir hoy, ¿eh? Al chile, güey. Qué mierda, güey. O sea, la F5 sí está buena, pero... No pensé que tanto. La bestia, güey. Es que, ¿sabes qué, Adam? Me está ayudando el Viper, pero como él es de la morada, güey, no sabe, güey. O sea, no sabe por qué... Pues sí, porque el OBS sale así, güey. Porque como que se duplican los GIFs y el audio. Porque creo que en la morada es diferente, lo de Streamlabs o algo así. Es que ando cansado, voy a dormir una vez. Aprovecha, güey. Yo soy de los que si tengo sueño y mañana tengo que ser más temprano, me duermo temprano, güey. Si mi cuerpo me dice, órale, duérmete, porque luego llega el insomnio, hermano. Si no, no, no. Ten aprovecho, güey. ¿Tienes sueñito, mi amor? Cena, güey, algo rico, güey, y te preparas mañana para el work. No, 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 tienes que... No te preocupes, yo te ayudo, muchas gracias, me dan muchas, muchas gracias. Yo sé sobre eso, perfecto. Sí, Adán, ahora sí que te lo voy a agradecer infinitos, güey. Sí, está rarito. Ahorita que se está jugando un torneo, güey. My mama. Y está haciendo mierda, al parecer está gritando. No sé si se escucha en el micrófono. Está jugando un torneito de multijugador. A ver si ahorita que prende stream les comenta. Está jugando, creo que es Snipe, Clamp, Extra y Neto. Y ahorita creo que están jugando contra T9, el Ciris. Y bueno, esos güeyes de Gonskill, no sé los otros dos quiénes sean. Pues chiquito, descansen, disfruten el stream. Muchas gracias, me dan mucho. ¿Sí escuchó el grito de extra? Sí, les digo acá en torneo, güey. He's fucking hype right now. ¿Cómo andas, Machine? ¿Cómo andas? ¿Y ese sticker? Hombre, ese sticker me acaba de poner a la bestia, güey. ¿Cómo estás, Machine? Bonita noche, güey. ¿Cómo estuvo tu inicio de semana, Shin? Y muchas gracias por el like. Muchas gracias, Shin. Les digo, banda, ahorita subí un video. Les digo, no esperen, uy, un pinche edición acá top. Pero hice lo que pude, güey. Ahí para ir subiendo los clips, ahí para que lo watchen. Que fue del stream de ayer, la primera partida que nos echamos. Y salió buena, salió buena. Hay muchos de Gonskill, como mi papi Drident, como el dios Drident, como el buen Drident. De hecho, le dije que sí iba a jugar él y me dijo que no. No sé de dónde anda ese hombre. Hola, te amo, vente en mi voz. Qué pedo, güey? No, güey, mejor te escupo en tu A. Qué pedo? Tranquilos, tranquilos. Orlando, gracias por el like, Orlandiux. Qué ching, güey, andas bien loquito, ¿eh? Ay, güey. Es que sí, este tip de calentar con bots, eso sí me lo dio extra y sí se nota. Y ahorita que no calenté fue de una. Como que ya cuando calientes con unos 200 bots que mates o con 100, ya tienes el pinche tiro eléctrico, güey. Lo fundaron aquí. Alguien murió acá por aquí, ¿eh? Snipeamos. A ver, intentar sniper. En este juego sí para que ganen snipea, nada más snipea, pero en multijugador. Y justo con este sniper que me gusta un chingo. Para multi, para SMD. Está chido. Bueno, está chido, güey. De hecho, cada vez que veo la CDL o así los pros jugar. No, vean a quién maté, güey. De regreso al gulag, oílo. Mira, y justo murió de un francotirador ese hombre, ¿eh? Me estoy confundiendo. Oh.
Ya sabía, güey. Sí, es que como reventó la Bouncing Betty, güey. Que ahí viene un chupapi. Vámonos. No hay nada. Perfecto, perfecto. ¿Qué onda, ma? Gracias por el me encanta, ma. Te mando un abrazote. Ahí se anda Mateo igual, ya sabes. Dile que le mando un saludote y un abrazote. Primera. Ok, perfecto. Vamos a lootear a este pobre hombre de aquí. Chile, este sniper apunta más lento que... Que nada, güey, al chile, güey. Que una pinche tortuga. Marta, Ricardo, el buen Luli. Luli, ¿cómo estás, Luli? Saludote, güey. Gustazo verte por acá, güey. Milagro. Mira, ahí está ese, güey. Y ahí falta gente, güey. Take that, take that, take that. Oh. A tu casa. Ya. Yeah. Por eso estás muerto, hermano. A tu casa. Estoy bien pinche pu. A ver. Dile a Trume que se levanta a darle contigo. Sí, pues ahorita le. Ahorita este. Es que anda jugando él un torneo, güey. Ahorita anda jugando un torneo de Hardpoint con Nike, Clamp y Netots. Nada más que no están en stream. Y están jugando contra. Bueno, si los conocen, contra Gunskill. Están en finales. Oh, su madre. Te dije, algo se escucha. Oh, ya vi qué es lo que se escucha. No hay Stronghold cerca, ¿verdad? Nada más en Al-Sharim. Podría ir al de Al-Sharim, pero es que está muy lejos, güey. ¿El Chopper? No. No sé yo, No sé tú. Pero yo. Dreden es el que vi y me motivé a grindear gracias a él ando dando. Creo que sí habías comentado en streams pasados que el Dreden era como tu... Era como que había sido tu motivación. Pero sí, ahora sí que yo respeto el grind del Dreden y a él, la verdad. Saluditos, Dreden. De hecho, ya llevo un buen que no ni juego ni hablo con ese güey. Chingo. Desde que regresé a jugar, creo que nada más jugamos tantito y ya. ¿Y eso? Ok. ¿Quién fue el crack que smokeó? ¿Quién eres? ¿Quién smokeó, güey? ¿El Fissuro? De una vez me compro esta madre, ¿por qué no? Andamos forraditos, tenemos varito. Juan Carlos Montoya, gracias por el like me. Juan. Espero que se escucha. Pero sí, ahorita nada más que acabe de. Ahorita yo hasta lo voy a cantar, güey. Ahorita nada más que gane el torneo y ya este. Le va a caer. Me dijo que terminando esa madre jugábamos. Y le dije, sí, güey, sin pedos. Le dije que justamente tengo que. Tengo el reto de sacar la nuke, entonces ahorita le va a caer el buen. El buen hamburguesa. Güey, ese pinche Stronghold está del asco, güey. Hombre. Creo que sí vamos bien. Vamos a rotar. Yo creo que a Hydro. Mejor. Tenemos armitas. Ahí. Verdad, desde acá. ¡Guau! ¡Vámonos! Ya está el Blacksite. Me dan ganas de ir al Blacksite nada más para ir a molestar a ese güey que lo va a hacer, pero. Siento que ya va a ser muy tarde. En lo que llego y todo. Ya mató al Juggernaut. Mira, hay un güey ahí haciendo una bandera.
Mira ese güey. Ah, caray, el güey que me disparó aquí, ¿qué onda? ¿Se desapareció o qué? ¿Está campeando ahí, güey? Una caja, no es una caja, güey. Ahí viene Lowry. De la camioneta se bajó aquí. Oh, I'm dead, bro. Ay, ya sabía que iba a subirse un techo o algo así, güey. Terrible. Pedo. Rodrigo Leal, gracias por el me encanta. Y gracias por el like, pa. Muchas, muchas gracias. Ay, increíble. Ya me iba a mover justo a los estos edificios de enfrente, el de la izquierda, para tener altura. Creo que esta skin, ese con el güey que voy a jugar, es la única skin que valdría la pena comprar ahorita. Y una que tiene como pelitos rojos, pero es que están carísimos, güey, no mames. Ah, buen smoke. Ay, este güey no se va a callar. ¡No! Oh. ¿Y el otro dónde está, güey? Ya lo vi. Me acaba el tiempo. Me acaba el tiempo. ¿Muerto uno? ¡No, man! ¡Qué asco de volar, güey! Ah, ni pedo. Mi teammate, que se veía tryhard, no valió... Ni le quitó placas a ni uno. Nada más estuvo ahí acto de presencia. Al chile, güey. Ni pedo. Qué asco, qué asco. Chile, no sé por qué estoy usando el RPK. Voy a poner esta madre, güey. Con esta madre me hubiera confiado más en hacerlo cagada, güey. No, es que, les digo, es como el único pedo. Es que esta madre se mueve más de muy lejos, si es el pedo. De media y de corta, melteada segura. No se pueden ni reaccionar, pero con esta madre. Buscando a esta madre. Ah, está, no, quiero hacer su arma, okay, sí. Perfecto. A ver, quiero ver. Estoy jugando ahorita. Pa, 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 pam. Okay. Ah, ya regresó Disgrace. Torneo de chill. Ahorita todos andan jugando torneo. Todos. ¿Volcom? ¿Por qué no está? No lo veo conectado. Este güey. Torneo que hay. Torneo que se mete el pana. El pana Miguel. Semisader. Gracias por el like, Sader. Muchas, muchas gracias. Este güey que está jugando. Mati está jugando contra Maku. ¿O con Maku? ¿Contra Ares? El Ares.
dólares en stream, a ver. Dólares. No, no es un stream. ¿Cómo? Eso es forfeit. Dólares. Hey, Cristian Andrés, también muchas gracias por el like. Muchas gracias, Cristian. Muchas, muchas gracias. Vamos a darle. A su madre. Este güey, ¿quién es? What? Número con 34. Me gusta, qué buen grind. ¿Qué onda, mi Jorjito? ¿Cómo andas? No sé por qué. No me... ¿Quién sabe, güey? Tengo que estar bien raro. Te digo que aunque dejen a veces el Notify, no avisa, güey. Está raro, está raro. Pero igual ahí, ya sabes, con el Notify, a ver si se destraba o ya jala mejor. Me voy a andar de chill por si quieres, chiquillo. Ya estás. Te diría que sí, mi amor, pero ahorita le voy a dar con el extra. Entonces, no sé. Cualquier cosa se llega a cancelar, te aviso, ¿va? Muchas gracias, pues me encanta mi árabe por las compartidas. No sé por qué caí aquí, pero... No sé por qué caí aquí así, pero bueno. A su madre, adiós. Pa'l TikTok. Literal. Mi tonka truco. Tiene un rocket launcher, No puedo creer la melteada que me pegó hace ratito la Fennec, eh. Wow. Con ganas de hacerme una clase de eso porque. Holy teclas. Escucho otro. Anda campeando aquí un güey. Lo escucho, espérame tantito. ¿Por qué no te metiste al torneo? No hay flow más cash. Y hay más flow, pero no hay cash. Ese es el problema. Si hubiera tenido el varo, sí me metía a huevo. A ver si así con el Norify ya jala esa madre, güey. Porque sí está raro. ¿Qué te digo? No eres el único, güey. A varios sí me dicen que no les notifica la madre. Oh. Pero esto
Pero sí tengo muchas ganas, o sea, ahora sí que no me metí, pero tengo... Hola, perro, pégamela, güey. Tiene plates. Campeándome este güey aquí. A ver si sigue aquí también, porque no sé qué sé, sí, yo sé, como que dije, a lo mejor se echó a volar, como no tenía placas, se peló, quién sabe a dónde. Jales, ahí está. Me la aplica ese güey, Muchas gracias, mi Edgar. Pues like, no sé quién me spoteó, güey. Mira, tenía Fennec. Esta madre apunta lentísimo. ¿Qué onda, mina? ¿Cómo estás? Gracias por el like. Buenas noches. Por acá. ¿De dónde, güey? Wow. No veo ni madres. El Blackside lo andan haciendo. Mira, ahí va uno volando, lo atropellamos. Atropellamos, lo atropellamos. Bajamos, le medimos. Solo Kalusha. Solo Kalusha. Solo. ¡No! Ven con papi. Ven, 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 ven. Nice. Hizo el Black Site. Se llama Harbor. Bueno, pues otra vez de la alerta. Es que... No, no es que la pusiera. Es que no sé cómo configurar que nada más salga una. Aquí en Facebook. Y ahorita un güey me iba, un amigo me iba a ayudar, pero no sabe en Facebook cómo hacerle, porque él transmite en la morada. Entonces me iba a ayudar este pana, pero te digo que ya no sé, que no sabe por qué se duplica. Tuve que silenciar las alertas, o sea, unas, porque si no me rompían los, ahora sí que los tímpanos. Tanto pinche bling bling bling. A su madre. Qué bim le acabo de le pegar a ese pana, Uy. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? ¡No! ¡No! No puedo creerlo. No
puedo creerlo, güey. ¡No me mates, por favor! ¡Hijo de...! Ay, por andar de troll, güey. Siempre me pasa lo mismo. Ay, ay, ay. Creo que no puedo trolear ni tomármelo de chill porque, jales. Dale un pinche... Qué buen molotov, al chile. Puedo caer en ese, pero... Qué asco, güey. Te lo juro. ¡Oh, no! No, era mi teammate del gulag. Lo siento, hermano. Ay, tenía varito. Bueno, ya no lo siento, gracias. Mira ese güey de hasta allá. Seguro que ese güey fue el que me dejó la Claymore ahí. De chill. Oh, shish. What? Mira ese güey que anda campeando allá arriba. No, es que es increíble esto, eh. Ay, güey. ¿Cómo? Güey. No, tampoco me faltes el respeto, hermano. Pues se creía acá bien... Bien salsa. No sé si era el mismo güey que me estaba snipeando. Según yo, no. No tengo placas, güey. No tengo balas. Esto no es bueno. ¡La patrona! Muchas gracias, Tania. Pues me encanta. Saluditos, saluditos. ¿Cómo estás, patrona? La patrona mamadísima. Uy. Está ahí campeando este güey, miren. O sea, como, ¿por qué me hizo daño, güey? Nunca lo sabremos. Maldito juego roto. En la madre, el peor es que... Híjole, híjole, híjole. No me gusta dónde estoy, la verdad. Voy cayendo en el loadout. Hombre, ese güey. ¿Quién sabe? Este güey fue por el coche de una bien raro. Mira ese de mi tocayo, gracias por el me encanta, Max. ¿Cómo andas, tocayo? Necesito mis otros perks porque con este siente que no la voy a armar. ¿Dónde está la segunda caja, güey? Está como por aquí. Wait, what? Ahí está, ya la vi, ya la vi, ya la vi. En corto, en corto. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Ay! Madre, agarra esta madre. ¡Ay, güey!
Sí, ya sabía que era un... Ya sabía, güey. Ya sabía que había un... Como un flashlight ahí, una linternita, güey. Nada más que me negué a creer que era alguien. Pero no hay pedo, gracias por el sniper. Lo agarramos. ¡Oh! Se fue. Okay. Pues se tenía por el kit del campeo a gusto, ¿eh? Misael McFly y el buen Eric. Eric, gracias por el like. Todo tranquilo y relajado, perfecto, toca yo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por hacerte el stream, ¿eh? Inicio de semana también, hermano. Creo que te ha ido súper bien. Inicio de tu lunes. Lo que sí no sé por qué no agarré y soy un retrasado. Mira, vamos a hacer que caiga nuestra trampa, a ver. Mira, si funciona esta play, wey. Tenemos 10.000 de IQ, ¿ok? Atrás me apuntaron. De mi izquierda ahora. De mi izquierda. Ay, Dios mío. A ver si los mata mis minas, güey. Minitas de Dios. Ay, güey, por Dios. Ya me lo había hecho cagada por chistosito también ese güey. Y me dio en el talón de Aquiles, güey. Fui su primera baja, güey. Ni pedo. ¿Qué onda, bro? Ya tenía rato sin pasar. ¿Cómo te va? Todo bien, mi Eric. Ya ves, regresando aquí de regreso a los streams. Salgan de los streams diarios. Entonces, pues aquí andamos. No, un poquito batallándole un poquito con la espalda ahorita. Como que sí, me siento un poco... Y es lo que no llevo mucho, ¿eh? Ya llevo como una horita, pero ya... Siento cansado, güey. De la espalda. No puedo estar un tiempo sentado allá. Pero... Ni pedo, aquí andamos, poco a poquito. Voy a ir componiendo ese pedo. Ay, Dios mío. Que esa madre de no calentar, sí. Quité a Diffy. Quiero ver cómo. A ver si. No, no me tires un pinche. Güey, está muteado. Explorar. Necesito de esto. No, es que quería ver si de pura casualidad estaban streameando estos panes, pero no. Güey, me meto a la morada, güey. A ver cuántos están streameando esta madre. Y no, 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 es que es demasiada gente, güey. Ahí Ben Smoking. ¿Kate? ¿Esta chava sigue streameando? Güey. Ya se va grandecita. Es que esta chava, antes le sacaban muchos videos en YouTube, güey. Se llamaba Not Shots. Y sí, jugaba competitivo y todo, pero, a X. Pero, pues sí, yo creo que debe tener mi edad. O más. Es que antes se veía bien chavita, a ver si les puedo encontrar el video. Pero antes se veía diferente.
todo está en el pinche de las dos. Godbeat. Sí, está dando calor por la sudadera, ahorita me lo voy a quitar. Venga, vamos. ¡Ah, mira! ¡Es Neos! ¡Mira, Neos! Te amo. ¡No! Te amo más. Está el Neos en el lobby. ¡Qué cagado! El Neos. Ahorita, si no lo topamos, no lo voy a matar al chile. Vamos a ser amigos. ¿Y ese güey quién se cree? Uy, güey. Escuchan dos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No hay arma. Hay otro aquí, Lo fundaron aquí. Luis Ariel. Está lejos, no hay pedo. Nos curamos. Tranqui, tranquilitos. Recargamos sin ninguna prisa, güey. Y lo melteamos, ¿va? Buen stun. Tengo que ganar la altura. No. Pero el paracaídas es horrible. Oh, miren. ¿Dónde están los strongholds? ¿Vamos a ir al airport? No se ve, no se ve, no se ve. Vamos a hacer esa madre. En Chile.
Es mi Luis Fernando, gracias por el like. Oh my goodness. Hola. No, pensé que, güey, pensé que tenía pistolita, güey. Qué raro se ve la P90 así. AGM. Vamos para la izquierda, vamos para la izquierda. Oh, huevo, mira, sí. ¡No! No me la container, güey. Imposible, imposible. Me empujan así, no se puede. Mi teammate, otra vez, no vale burger. Muy bien. ¿Qué hizo mi teammate? Se aventó de una, güey. A su muerte, güey. Increíble. Ah, ya no tenía que haber muerto ahí mientras caía en el aire. Troleé a ese, güey. Les juro que pensé que tenía pistolita. Parecía que tenía pistolita. Oh, my goodness. Traba esta madre, ayuda. ¿Ya vieron cómo se buguea la culata? Ah, no, son las balas, güey. Miren. ¡Me están ofendiendo! ¡Me están diciendo, señor! Es bueno, me encanta, mi William. ¿Cómo andas, mi William? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo andas, wey? Buenas noches. Ay, ay, ay. ¿Cómo estás, mi William? Wey, ¿qué puedo con el vato este del chat, mira? Who wants to land on top of this big fat? Enough training. Now we face the enemy for real. I'll be on observatory. You just made two people leave. Voy a poner type 1. If Warzone. Dos socks. Bring back Verdansk. Voy a sonar mientras te voy a jugar, bebé. Muchas gracias, William. Provechito, provechito, güey. ¿Cuál es el gusto más raro que tienes? No sé, ¿eh? Sí, como un gusto, como gusto culposo, por así decirlo, que me dé cringe. No lo sé yo, Yo creo. Es que no sé. Déjame editar un poco la respuesta. Oye, ese vato tiene el... Me va a pegar el copyright en la cara, güey. Increíble, increíble. Este güey... No me deja ni escuchar los pasos, güey. Ni siquiera es este.
Oh my god. I'm dead. Pero ese wey. Uy, wey, qué pedo con la raza, wey. ¿Cómo tienen música ahí? Por eso. Antes sí muteaba el voice, el proximity chat, pero bueno. Por ese tipo de cosillas. En torneo siempre lo muteo, güey. Por ese tipo de situaciones que no dejan hacer. El soundboard. A mí también me gusta el olor. Es que a mí también me gusta ese olor, ¿eh? O sea, cuando voy a la gasolinera es como... nice. Échale, échale de la premium, carnal. Y también como cuando si voy a la gasolinera, ese olorcito no es como que me disguste, la verdad. Obviamente, si ya después de un rato, pues sí como que... ¡Ay, güey! Pero... ¿qué podría ser ese? La verdad es que no sé, es que estoy pensando. Yo creo que no, güey. Diría que hace tiempo podría decir que el anime, ¿no? Así como que el anime antes me decía, no, pues es como lo rarito, ¿no? Pero... sales del closet, güey. Del mundo táctil y pues ya. Ya es igual. Y cuando te das cuenta que hay como 10.000 personas... había el otro, güey. ¡Ay, güey! No, Messi, regrésate al fútbol, hermano. Oh my god. Oh. Bueno, cerca no está. Buenas, buenas. ¿Qué onda, mi Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Bonita noche, bonita noche. Gracias por el... me encanta, güey. Miren, el Stronghold de acá. Pero esa madre. Ya somos el Black Side. Échame un 200 de la verde. Ya sé, güey. De la verde, carnal. Un 200. No, ya sé. Ya lo acabó. Pero voy a entrar como si fuera mi casa, güey. Como si estuviera en mi casa, voy a entrar, güey. Vámonos. Tiramos esto. ¡Toma! ¡No ma! Ese güey no lo esperaba, pero para nada, güey. Oh my god. A ver. Y la llave no está aquí. Para acabar. Qué raro que no haya soltado la llave esto. Si lo hicimos cagado, ¿eh? Al chile se lo hicimos cagado a esos güeyes. Ay, Amar se llamaba. Voy a llevar esto mejor. Hay otro güey aquí arriba. No, hombre, ya me hubieran matado. Mira, ya, ¿sí descargaste este o no? Ah, ¿sí has podido jugar? De hecho, ahora que te veo, se me ha olvidado descargar el Fortnite, ¿eh?
Ahí sí, yo, mira, si tú te descargas Warzone, yo te llevo a la de victoria. Y si yo me descargo Fortnite, tú me tienes que llevar a la victoria, ¿va? Hay gente allá. Y no son los bots. Y me dio hit markers morados, güey. Eso es de persona, no es de bot. Ya sabía, güey. Ya sabía que había este perrillo aquí. Pero se me hizo raro su rotación, güey. Primero estaba en el piso de abajo y de la nada mágicamente llegó arriba, güey. Y no se puede subir. O sea, voló. Y aquí, según yo, por más que intentes, no se puede. Un UAVcito. Eren, es que si les digo, y te digo que se van a caer, es porque se van a caer. Este güey, el que me faltaba. Creo que este, el primero que maté, llegó volando, güey. O sea, nada que ver. Voy a andar puro camping. Ya no UAV. Justo. Va, suena bien, va. Jal, se arma entonces, ¿eh? Mira. Similarita, gracias por el like, Clara. Doctor Keterolaco, vámonos. Qué buena idea. Mira, voy, vamos por el bounty. ¡Ay, güey! Me sacó un pedo, güey. Ni me fijé dónde cayó el ahora. Hell is Memes 52, ¿ok? Ya lo vi. Wey, hazme el perro favor, wey. Holy shit, all you ass. Wey. ¿Cómo me mató ese vato, wey? Con RPK seguro. Ese wey me ve todo y yo no lo veo nada. Muy bien. Muy bien.
Este juego a veces impresiona, güey. ¿Me desintegró? Me desapareció de la faz de la tierra ese güey. Pero bueno, ni pedo. Melteado también me metió. Se caemos en el Lord Out. 25 segundos. Ya cayó, ya se murió un güey. Creo que voy a salir sin pelear. Ni siquiera como para ir a matarlo porque está muy lejos. Vamos a ese. Pasé de lanza, no sé por qué agarré rápido la Fennec. Ah, bueno, tenemos dinero para comprar la otra, así que no hay bronca. Tiendita. Cagada, güey. ¿Es este sniper, güey? Me lo llevo. Me lo llevo. Ese es mi heal. Ese es mi buen heal. Gracias por el like, heal. ¿Y por qué Facebook esconde los streams antes? Me parecían y ahora tengo que meterme a buscarlos. Pues porque Facebook se pasa a veces de... De pirinola. ¿Qué te puedo decir? Este güey me andaba escuchando, pero poca madre, campeando. Y no escuchó ni madre. Estoy sordo. Pero lo escuché ya cuando me estaba apuntando. ¿Qué onda, mi Luli? ¿Cómo andas, güey? ¿Cómo andas, Luli? Pero sí, pues básicamente lo cambiaron, güey. Yo también ya no... Pues ya todo se actualizó. Ahora sí que ya aquí en Games. Y te metes a los... De hecho, ya ni siquiera me sale a mí en mi celular. Lo de los juegos, güey. A huevo te tienes que ir en Watch, en vivos, y ya te empiezan a salir todos los en vivos que sigues. O sea, a mí me sale Lucky, aquí estoy, ahí salgo yo, sale Amir. ¿Por qué me salió eso? Y alguien me está marcando, ¿what? A mí igual te cuesta traer control stream, alguien me está marcando en un momento. Tuve que juré hacer lo que nunca hacía, yo que trabajaba en call center, pero tuve que colgar porque, ay no, ahorita no me voy a echar todo el speech de que me van a ofrecer tal y tal, ni madres.
A mí igual me cuesta trabajo encontrar los streams. Sí, tío, que ya los escondieron. Es el único pedo, güey. Están escondiditos, pero. Ahora sí que ni pedo. Gracias, Mina, por el Notify. A ver si ya lo arreglan. En Games ahora son literal juegos. Sí, güey, qué pedo. La cagaron durísimo. Porque, pues, Facebook Gaming, pues era eso, ¿no? Hasta el logo estaba ahí y así, pero bueno. Quién sabe por qué lo cambiaron. Pero si pasen solos. Molina HR1, vámonos. A ver si ya con eso, mi Fernando. Sí, ahí spamé en el Norify, a ver si de pura cagada si ya notificas, que está muy raro. Oigan, a las que están aquí ya, ahí sí me echen la mano dejando el likeazo ahí en el video que subí. Me ayudaría bastante a ver cómo va de hecho. Ah, perfecto, soy muy feliz. 22 me gusta, let's go. Sí. Oh, madre, poco a poco voy a aprender a editar más perrón. Téngame paciencia. Venga, venga. Ya no voy a empujar así, güey. Ya la voy a jugar más. Exotic, uy. Leo Messi. Que mira, bobo. Nada más están subiendo la escalera otra vez. Nada, pita, pues aquí empezando la otra nueva partida que. Me morí de una forma. Bueno, me morí de formas muy ridículas, la verdad. No se escucha. Es que no se escucha, güey. Este güey está jugándose la pinche vida, güey. Se ve cómo está. O sea, sí no se escucha. No se escucha nada, güey. ¿Cuántas llegadas ganadas? Hoy llevamos 6, 5, pero antes de este stream todavía no sale. Este stream todavía no sale la win. Ay, güey. No hay audio, güey. Toma. No, no.
Bueno, aunque sea le dio balas. Ya sé, güey, ya ni me digas. Mi Jorge, el chile es... Ya no lloro para... Ya no lloro, güey, ya ni me preocupo ya. Pedo. Tu casa, güey. Ay, no, es que qué juego de cagada, güey. Yo no sé escuchar, güey. No entiendo. Y literal, tengo el volumen a 100, tengo todo configurado bien. Y no jala. Y no jala. Las bolas del sniper. Ah, muy bien. Se la llevo. Ya hice ese stronghold. No, pues ya todos los strongholds están. A por el de allá. Ya mejor juega Free Fire, güey. Al chile sí, ¿eh? Al chile sí, güey. Tiene mejor audio que esta porquería, güey. Te lo juro. Un juego de celular tiene mejor audio que uno de computadora. Bien. Bien, Activision. Lo está haciendo bien. Ah, es que ahí está el Stronghold, güey. Vale, cargué las placas, muy bien. Ah, muy bien. ¿Qué onda, mi carnívoro? ¿Cómo andas, guapa? Guapetona. ¿Cómo estás, carnitas? ¿Cómo andas? ¡Feliz año, güey! ¿Cómo has estado, mi carni? Hombre, este güey me salió bien Culiacán. Sinaloa, pues de su madre, güey. Mi Pepe, Daniel, Piri y el buen carnívoro, gracias por las reacciones. Muchas, muchas gracias. Bien, bro, ¿y tú? ¿Feliz año? Pues bien, 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 no me quejo, así que... Me duele la maldita espalda, me está doliendo ahorita la nalga, güey. Bueno, me está doliendo la asiática, que no la me está doliendo la asiática ahorita durísimo, pero... Hay que aguantar, nada más, yo creo que voy a hacer dos horitas más y ya, porque... Y como que estoy sintiendo el dolor así como constante. Y eso no es bueno. Tengo que salir a estirar. Pero dentro de lo que cabe, todo bien, mi carni. ¿Te pasó algo? ¿Qué show? Pues... Me fui a hacer unos estudios, güey. Y... Guay de dos, güey. O me di una caída muy cabrona. O sea, muy, muy, muy así fea. Pero yo no me acuerdo de una caída que neta se me haya roto la madre. Y que eso hizo que una de las vértebras se... Como que en lugar... O sea, las vértebras tienen que estar así. Haz de cuenta que las lumbares... no me acuerdo muy bien del número, pero en una de estas de aquí... Como que... Una está más acá. O sea, haz de cuenta que esto es como una línea. Una de mis vértebras está así. Y como que está haciendo esto a mi espalda. O sea, como que está apachurrando un disco. Entonces, ese disco, como lo está apachurrando, es el de las... ahora sí que como son nervios, está dándole justo al nervio ciático. Entonces, pues,
Por ahí, ahí tengo el pedo. Entonces ahorita ando tomando un tratamiento de como para regenerar el disco. Y pues haciendo ejercicio, güey. No, no tengo de otra. Así que no tengo opción. Haciendo ejercicio y... Pero pues ya, cosas de viejito, cosas de alguien de 26 años, ¿qué te puedo decir? Y lo curioso, güey, es que en este tiempo que pues me ha pasado esto y así. Así que es la edad. Ah, o sea, me pude haber caído y lo otro, se me olvidó la segunda opción de lo de la espalda. O lo otro es que nací así, güey. Ja. O sea, simplemente me dijo la doctora, simplemente naciste así y hasta ahorita pues la espalda ya lo está repercutiendo, ¿no? De tantos años. Entonces, yo de hecho hasta hace poco no descubrí que tengo el pie plano, güey. Imagínate. Y pues yo no tenía ni idea de eso. O sea, como de la importancia de eso, y sí, güey, camina uno diferente, güey. No, ahora sí que inconscientemente no lo ves, porque pues es como me dice la doctora, o sea, como estás tan cómodo así, pues no lo sientes, pero pues la espalda de alguna forma, pues... Hay un pedillo, ¿no? No es normal. Sí, cosas ya de ancianos, güey. No, uno de, aunque tengo, o sea, no me siento aquí un anciano, ¿no? Yo sé que está joven, güey. Pero aún así, estando joven, va a aparecer el tío de las fiestas, ¿no? De no, chavos, cuídense. Es que la neta, sí, güey. No te das cuenta hasta que ya te pasa una de estas madres. Incomodísimo. Por eso, cuídense. Todos nos pasan cosas. Su madre, que estoy muerto. Tengo mucha gente aquí disparándome. Ah. Ay, mi niño, mi pa, cuídate. Vámonos de aquí, güey. Que se hagan bolas, güey. Campeón de la hora, el chile. Vámonos. Hasta no sé, güey. Yo siento que hasta si ponen lo de los loadouts otra vez, que era como individual y no que sean todos para todos, güey. Era bien porque así evitas el que te campeen el loadout. Llegas en tus armas de chill, porque sí, como esa gente que nada más campeó el loadout, sí es un pinche. Bueno. Gracias, mi Sergio, por. Aquí hay un güey, what Pues sí, bro. No es que me la pegaste acá bien loco, ¿qué te pasa, güey? También se creyó acá Superman. ¿Cómo te diste cuenta que tienes pie plano? Por la forma en cómo camino, güey. Te das cuenta que normalmente el pie tiene que estar así, o sea, como que caminas así. Y yo, güey, como que camino así, güey. Como así, o sea, yo abro las puntas, güey. Entonces ahí me dijeron, no, pues eso es de la espalda también. Decía siempre que te camino, güey, intento que cuando camino hacerlas así, para igual evitar que me duela, güey. Ya sé, qué perra, ya sabes qué. Nice smokes, sí. Rip Fisurp. Nuestro papá Fisurp nos enseñó, mi carnitas, así que. Para que veas. Ese coche estará bueno para usar, a ver.
Es que esta es la mamalona, co. A ver. Esta es la jeepeta más chida. ¡Ay! 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 Eso sí, no soy el mejor conductor. A ver, vamos a arreglarla. ¿Hola? Creo que sí, ahí está. Yo no entiendo esto, ya este juego apenas si saco una quinta win por... Una 5 win por semana. ¡Nada más, güey! Nah, este güey... Te pasas, ¿eh? Neta, güey, te pasas, güey, de lanza, güey. Pues es que es muy diferente, güey. No es como Caldera, güey. Aquí tienes que jugar... En teoría sí puedes jugar rápido, pero... No te beneficia ser rápido, güey. Aquí te beneficia ser campero. Tristemente. No puedo arreglar las puertas, ¿verdad? Será bueno, será bueno eso. Como ven, este 10.000 de IQ, ¿eh? Güey, visito portátil, ¿eh? ¿Cómo les cae? Es que ya tengo la puerta bien abierta, güey. Vamos por esto. ¿Sí me puedo hacer collab? Claro que sí te puedes hacer collab. Y es más, si te haces collab, te la chu. ¿Qué pedo? Tranquilo, tranquilo. No, sí, güey, sí, se debería de poder. Ahí tengo, de hecho, todos los collabs tienen, los meto a un grupo de WhatsApp y pues ahí mandamos stickers, memes, ahí anuncio cuando hago stream por si no funciona el Notify de cagada. Ahí tenemos un grupito de WhatsApp. Ya nada más si te haces sub, bueno, collab, me pagas tu teléfono por mensaje directo y te meto al grupito de WhatsApp. Te mando el link. ¡Hola! Tenemos que ir a matar a Gump. No, ma. Pilote. Oh, my God. Oh my god, wey. Tengo que curarme ya. No, no ma. Ay, vámonos de aquí. Ay. Me mandan, mandan rusheando acá bien. ¿Me vio o qué? Pues miran, la verdad, muchísima gente aquí. Like, what? Hoy tiene sniper.
No, I have to go. Tengo que largar de aquí. Ay, por favor, no me mates. Oh. Mucha gente aquí, ¿eh? Una win o más dos el kill si me hago collab. Va. Palo. Un precio razonable. Un alma por un alma. De la pinche win, te lo juro, güey. Me falta una kill, me falta una kill. Ostras. Ahí está, mira. 12, más 12 kills. Ahí está, eh. Ahí está, eh. Ahí nomás quedó el hijo de su chinga. Oh my god, ¿es neta que vas a morir, güey? Gracias. Este güey es Aquaman, el que está aquí enfrente de mí, güey. Miren. No, ese güey. No te me pases de campero, crack. Al chile, pay. Eduardo Martínez y tío Carlos, se manda un abrazo, tío. Gracias por el like. Pues andamos chilibili, Andamos chilling. A ver, déjenme ver bien la zona. Me puedo quedar aquí con madre, Vamos a jugar por la win también. Hay mucha gente campeando. Sí, mi piso. Piso, Aguilar, ¿cómo andas? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo andas, chula? ¿Te beso? Ah, ¿qué dijo? ¿Pensaron que iba a ser el G2? No, no, no. No, no, no. Tranquilos. Después me encanta, hermano. Sí, mi Raúl. No, otro mi amor, güey. Raúl. Gracias por el like, Raúl. Muchas gracias por la compartida, mira. Muchas gracias, haga. Te acabas de ganar un chocolate. ¿Cuál es tu chocolate favorito, mira? Te lo compraré cuando te vea. Ok, ahora sí me tengo que mover. Ah, muy bien, se gastó un tic. Tiraron UAV, eso no es nada bueno, eh. Combo free.
mames, ¿quién está, güey? Su escudo de cagada, güey. No puede ser. No, es así que me estremezco. Ay, ¿sí? ¿Sí, Raúl? Ay, chiquito. Gracias, güey, me encanta a mí, Ricardo. Ay, güey, vean este basura, güey. Por el amor a Dios, güey. El ID, Hot Webcam Boy. Y tal, esta madre era tu win, Jorge. Te la iba a dedicar a ti. Pero... aparte de que es un pinche pu... lo matan así, güey. Qué pedo. Ay, no, no, no. Te pasan. La madre ya era win, güey. No se la puedo aumentar porque al final de la partida ya no sale lo de... lo de la... pues ahora sí que lo del micro... o sea, ya no puedes hablar cuando acaba la partida. Eso está, eso sí está feo. No sé si le mentaría a la madre, ¿eh? Yo ahorita le estoy mentando a la madre mentalmente. No puedo decir las palabras porque me banean de Facebook, pero... créeme, mina, que... estoy mentando a su madre, güey. Tristemente. Ay, ay, ay. Muchísimas gracias, Jorge, por esa collab. Muchas gracias, Jorge. Un abrazote, ¿eh? En verdad, muchas gracias por el apoyo, güey. Te aprecio un chingo. Te quiero volver a hacer stream. Pues, ¿cuándo vas a regresar, mina? ¿El copy está cañón? Sí, es que el copyright es otro pedo. Ay, es lo que me gusta. Estaría chido que en Facebook pudieras poner música como enamorada. ¿Por qué tienes tres duplicadas de la alerta? Es que te digo que no sé por qué. No lo puedo editar. O sea, no lo puedo, ¿de aquí? Y se vea. Y tal vez sí. Es que no sé por qué, se duplica. La verdad, desconozco por qué se duplica esta madre. Ahí donde están las... es que tengo esto aquí. Pero me había dicho Viper que no sabe configurar esta madre bien. Porque él, como él es de la morada, se configura diferente. Entonces ahí me ayudaron a hacerlo. Entonces yo la verdad no tengo idea, yo nada más agarré, puse las alertas, tan tan. Entonces, la neta no sé, si pasándolos para abajo, no, no sé. A mí me ha dicho Jimena que, bueno, este Scarlett, que quitara las capas o algo así, pero ni idea. Ah, solo deja una alerta. O sea, ¿cómo? O sea, ¿aquí? O sea, ¿aquí nada más? O sea, ¿las tapo así o qué? A ver, intenta, a ver si, a ver, compartan. Voy a intentar dar una compartida a ver si no se duplica. Quita dos, la de follow y estrellas, porque es una para todas. La de follow y estrellas. Ok, ok. A ver, intenten compartir, a ver si se ve. ¿Tienes duplicadas? Pienso, es que esto es lo único que tengo. O sea, cada una es una alerta. Solo dejo una. O sea, dejo estas dos, aunque sea. O así literal una. Quita shares también. O sea, dejo la de likes, por ejemplo, ya. Una nomás. Ok, a ver. Vamos a hacer ese testeo. A ver, vamos a ver. A ver si no se repite 10,000 veces ya. Ese güey, puro chirihuillo. A ver, vamos a ver si así ya. Gracias, mina. Ahí sí, ya se quita el duplicado. ¡Ótima!
¿Hola? Ese güey se llama LSD Galactic. En la madre, ese güey anda en otra galaxia, literal, en otro universo, ahorita. Qué buena, güey. ¿Y el otro? No, amigo. Muerto. Nice. No, me la container. Es neta, güey. Que te regañó por eso. Pues es que no hago streams en la morada porque ahorita tengo muchos amigos, en especial pues extra, que pues me ayuda en Facebook, ¿sabes? A compartir, a que me dejo host y así, ¿sabes? Y como y en la morada pues no tengo muchos, o sea, nada más ahorita pues está Disgrace, por ejemplo, ¿no? Que está en la morada, pero o sea, ahí sería poco a poco, ¿sabes? Y como que Facebook, lo chido de Facebook es que como que en teoría porque pues ya ven que pinche Notify luego no jale así, pero en teoría pues tienes más alcance, como que Twitch es nada más agarras, vas a tu stream, tienes que buscar el stream a fuerzas, no es como que te salga en el feed, o a menos de que... ¡No! Es que están campeando todo, güey. Como 10.000 quedaron todavía. Wow. Pero sí, más que nada es por eso, güey. Más que nada es por eso. Obviamente yo le voy a dar todavía un rato aquí a Facebook y todo, ándale, no sé, unos 2 meses más, mes y medio más, a ver qué onda. Y ya si yo veo que, pues, nomás no y así, pues yo prefiero irme a la morada y pues ya depender de... O sea, pues ya nada más saber que, pues, los viewers que están ahí, pues, son ustedes, ¿no? Porque luego Facebook, no sé. Como parece muy random, es que no sé cómo esté funcionando ahorita Facebook. Pero, pues, es más fácil encontrar como streams, ¿sabes? Como que Facebook te recomienda y Twitch... Creo que sí, pero hay demasiados. Es que también en Facebook hay muchos streamers, güey. Entonces, por eso ahorita, pues, andamos aquí en Face. Y, pues, en Face está más completo, güey. O sea, puedes hacer publicaciones de videos, puedes subir Reels y así la página, pues, va creciendo. Te das más a conocer para que en un futuro, pues, ya te puedas, si quieres, migrar a otra parte, ¿sabes? Esa es la realidad. Muchas gracias, mi Mackey, por el like. Mira, ahorita ya nos escuchó, ¿eh? Lo del bling bling. Y dio like. A ver. Creo que no se ve, ¿verdad? Creo que ahora no se vio como la alerta. Ese mi Alexis Zavala, gracias por la reacción, amigo. Gracias por el me encanta, güey. Un abrazo. Es que desde que se hizo moda ser streamer ya está más cañón. Sí, pues es que... ¿Cómo decirlo? O sea, está bien que mucha gente pues esté en este pedo. Pero, o sea, es eso, como que hay mucho... Ya hay tantos que es difícil, güey. ¿Sabes? O sea... Es difícil como conseguir hasta la gente, güey. Porque pues yo también es como, no sé, yo lo veo, ¿no? O sea, yo puedo streamear lo que sea Warzone, un chingo y todo, y pueden, no sé, por decir algo, ¿eh? Puede llegar gente del mi rey, o de Amir, o así, de Panda. Y obviamente, pues me pueden dejar el like y dejan el follow y todo, y se van a pasar. Pero, obviamente, cuando prendan ellos, Amir, mi rey, o Panda en su caso, güey, pues esa gente se va a ir con ellos, porque pues, son con los que empezaron, ¿no? Y yo como que de alguna forma quedo, ese es el pedo, güey. Ese pedo. Que ya como que mucha gente ya agarró a su streamer como... Pues sí, o sea, pues ya agarraron su contenido específico. Y luego como que encontrar a nuevos y así. O sea, como que adaptar uno nuevo luego es como de... Nah, pues qué bueno. No sé. Es difícil, pero no imposible. Así que lo más acá que se puede hacer uno para que la gente jale y como que se quede más es estar jugando torneos, estar ganando y... Si no es eso, hacer contenido chistoso, güey. O igual contenido, pero pues muy competitivo y subirlo en Reels, videos.
Pero a lo que voy, pues es una chambita. Pues sí, hay que estarle invirtiendo mucho tiempo. Y yo, por ejemplo, sí quiero entrar como a un curso o algo así como de edición para yo poder hacer todo. O sea, reels, TikToks, videos así largos. Poder hacer las pantallas de anti-stream sniping y todo eso me ayudaría mucho, ¿saben? Pero yo sé que poco a poco funcionó. Fui a sacar mi auto. No sé, o sea, ahorita sonó la alerta muchas veces, pero no creo que no se vio. Ahorita a ver. Ahorita vamos a checar si jala. La siguiente like compartida que ven. A ver, ahí chequen si se ve. Si se ve, es que yo, por ejemplo, todavía lo escucho como doble, triple, no sé cuándo. Pero se escucha doble. Y si no, Mina, no sé si en alguno de estos días, si tienes tiempo, me puedes ayudar. Te lo agradecería un buen. Aranda, Carlos, gracias por el like, Miranda. Mantener a la gente en el stream es un pedete. Es que así es, güey. Así es. A mí me gusta ver que saquen wins. ¿A ti te gusta ver que saquemos wins? Perfecto. Mira, es que eso es lo que a mí me interesa saber. O sea, porque ya no sé. O sea, hay contenido, hay público para todo. Hay gente que quiere que mates un buen desrochando a lo güey. O jugar por win, ¿no? Puede estar campeando. Yo he visto gente, no voy a decir nombres, pero... que, o sea, están ganando partidas, ¿no? Llevan, no sé, unas 4 kills 5 y 300 viewers, güey. Y tú así, a la madre. Yo aquí rompiéndome las manos. Y muy bien, se bugueó el maldito chaleco. Lo bueno es que eso de loot, vuelvo a repetir, ya va a cambiar. Ya no va a haber mochilitas. Pero pues es más que nada eso, o sea, es como, luego yo me pongo a ver videos, ¿no? De streamers, ya que ya están bien parados y todo, y es como de, sí, pues es que no puedes dejar de hablar nunca, y la madre, y siempre tienes que estar acá y acá, y contar de lo que sea. Pues sí, ¿no? A veces lo dicen bien fácil, pero no es tan fácil, güey. O sea, uno puede estar hablando un chingo, pero pues, puede tener poquita gente, ¿sabes? O sea... Es todo un pedo este pedo. Pero como les digo, es difícil, sí, porque ya la competencia del mercado ya está muy como bien puestos muchas personas, pero no es imposible. Mi máximo es no me pega, a ver, no me la pega, güey, Camus, neta, güey, neta, Camus, pégatela, pero con ese pinche like, Camus, neta, güey, no me hagas pinches en verga. A mí sí me gustan las mochilas, a mí sí me gusta, o sea, sí es que, o sea, sí me gustan las mochilas, el pedo es el lootear dentro de las mochilas, güey, que se buguea. Como ahorita que maté a ese güey y no podía lootearlo porque... pues la pared se comió la mochila, básicamente. O sea, no me la vengas a contar. No me la container. Entonces ahorita pues va a cambiar el loot. Va a salir como Warzone 1. Que explotaba, literal. Salía el pinche loot que daba flotando. Pues eso va a estar bueno, güey. Obviamente con eso yo quiero pensar que ya ven... luego matas a gente con mochila de las grandotas... y no te la da, güey. Supongo que ahora sí te la va a dar. Y así vas a poder cargar más cosas. O sea, eso va a estar chido, güey. Cuando quieras, sin peditos. Va, Mina. Pues a ver si mañanita. Mañanita, a ver, no sé qué hora puedas. Y mañana lo hacemos. Muchas gracias, ¿eh? ¿Viste los hardpoint? No vi los hardpoint. Los escuché, eso sí. Escuché los hardpoints. Extra hype. Es un pedote dejar de hablar, I know. Sí, pues es que... pues como de... pues que platicas, ¿no? Que puedes contar o así, pero... poco a poco, pues... de lo que dicen todos los que ya están ahí bien parados. Entonces, que pues va saliendo solito, güey. Poquito a poquito va saliendo eso. Ah, muy bien.
Ese güey creo que activó, sí. Arriba de mí. ¡Ay, a la madre! Mira, como por ejemplo este güey tiene la mochila más grande y no me la puedo llevar, güey. Es lo feíto del asunto. No sé quién es bot y quién es humano, güey. Ve cómo pegan la pinche gunfight, güey. Tienen el aim de extra, güey. Holy shit, güey. ¿Me smokearon, güey? Digo que son los mejores del mundo los bots. Ah, I'm out. Este güey tiene UAV. Mira, ahí puedo agarrar la mochila. Buenísimo, ahora agarramos esto. Mira. Oh my god. Ah, ¿qué pensó este güey? Lo tengo, lo tengo. Pero no. Veamos esto. La llave del Black Site. Creo que no sé si desapareció. Sí, desapareció la llavecita, güey. El extra jugó viendo. Me imagino, güey. Extra está roto. Camus. Camus, ahí está. ¿Qué quieres, güey? ¡Dímelo! ¿Quién jugado? ¡Ay! ¡Halo, mierda! ¿Dropshot? Es tu bot que entrenaste. A ver. Mira, el extra de Ghost. Mira, ¿niños de Ghost? No mames. Casi me dio tordón. ¿Qué pasa? No, güey. Es bien verga, Camus, me la pelas. Y se fue. Ahí nomás quedó. De que por eso lo quito hablando solo. Sí, literal. También. Y luego, pues bueno, yo luego digo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Tu vida tiene que ser una mierda, güey. Te lo juro. Digo que tienen el mejor aim de todo. Ya todos son buenísimos, güey. Extrae es el Ibai mexicano. Si es tu casa de streamers, me invitas. Va, va, va. Jalo. ¡Hobby! No, atrás de ti. Yo nada más en mis streams cuando no me veía nada, neta. Sí, pues que. Cada quien tiene su. Es que la verdad es un talento, es una pinche habilidad. Me ahogo. ¿De dónde, güey? Oh my god, es neta que me está dando desde allá arriba, güey. Este güey es el mejor de su casa, güey. No, este güey está jugando en la vida real, ¿eh? Warzone. ¿Eh? Qué asco de niño.
Ay, ay, ay. Tengo placas, güey, es el único pedo. ¿Qué tal? Soy free kill. ¡Ah, perro! El deshuesado. Pa' tu casa, güey. In chilling billies. Nice. Vámonos de aquí. ¿Va a formar su team, güey, en vez de Koi? ¿Cómo que vas a formar su team? Yo casi, o sea, yo sé muy poquito. Yo casi no los sigo a ellos. Pero no porque no me gusten, sino que, no sé. Me gusta ver luego clips que salen en Twitter de ellos. Como ahorita lo de la Kings League y todo. Con todo el desmadre que hubo de Shakira y Piqué. Es que... Hicieron que el Piqué consiguió el contrato con Casio por la canción de Shakira. El patrocinio y se pasó de lanza. Ese güey está más lagueado, güey. Uy. No, man, what? Güey, Sato es Dios, güey. Y otra vez me mataron con la MP5. ¡Oh! ¡No me acuchilló! Era mi kill. Me hizo mierda. Ya no le agarro el... Como el... Cómo matar con las duales. Cómo pegar la bomba. Bastante, wey. Que me pensaba que tenía que pasar de Warrior, pero bueno, ni pedo. Golpes de Bluetooth, sí, pues es que benefician a los malos, que te puedo decir, hermano. El juego beneficia a los malos. Dice mi Juan Manuel Rendón, gracias por el like. Muchas gracias. Ay, güey. Me dio el cuchillazo de Kenny en caldera, güey. Me dispara el cuerpo el malo ese, güey. Te lo juro que... Todos se juegan la pinche... Como estuvieran jugando algo acá muy top. Pero yo ahorita me voy a ir a sacar la win. Hace ratito sacamos un chingo de win. Chingo, güey. Más que en la noche, sí, qué pedo los logros, eh. Impresionantes. Hola, mi amor. Muchas gracias por la reacción. Dando un besote. Espero que te haya ido bien en el work.
Rappi, pide dos hamburguesas más papas y refresco o un matrio de McDonald's. Hay servicio hasta las 11 pm. Ok, gracias. Oh. Ahora ese güey no puede decir la palabra porque está prohibidísima. Pero bueno. Ay, no, KD. Venga, vamos a darle. Vamos allá. Mi buen Alonso, ¿cómo andas? Buenas noches, güey. Gusto verte por acá de nuevo, güey. ¿Cómo estuvo tu día, Alonso? Gracias. Ok, bueno, vamos a caer aquí, güey. Vamos a matar a todos. Rotamos para Sharim. Matamos a todos. Y ganamos. Terrible. Oremos. Desde todas, pon la de share. A ver. Pues que todas se deberían de ver. Todas deberían de verse. Ahorita, mira, ahorita ya volví a poner todas. El juego ya está infestado de ratatouilles. Así es. Mira, hay un güey que se llama Panda, güey. Panda, 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 panda. Siempre recuerden, antes de disparar, aseguren el tiro, porque si no, pasan tragedias. No sé tú. Correr esta madre de aquí arriba, escucha. Ya, ahorita ya aprendí todas, otra vez. Mira, a ver. De hecho, mira, te voy a enseñar. Rapidísimo. Mira, aquí. Aquí se supone que todas están ya encendidas de nuevo. Ahí voy. Qué raro, ¿eh? No escuchan plomazos aquí. Oh my god. No, ese güey. I'm not emboting, just walls is un güey. Oh, qué asco.
Sí, justamente no, creo que quien puso igual, creo que Luli puso que directo al free, que mejor para el Free Fire y literal sí, güey, al chile sí, güey. Sí, dije, Jesús, bravo, gracias por el, me encanta. Esta risa, a ver si mañana te ayuda y ya estas pruebas. Va, va, va. Sí, te digo, ahorita le digo a Scarlett que me puse tu fondo. Ahí nos ponemos de acuerdo. Mañanita. Ay, ay, ay. ¿Qué te digo, Alonso? ¿Qué te digo, güey? Yo ya no me quejo, ya no digo nada, ya, ya, ya. Pero nada, es Warzone 2, a ver si pasa. Pongo. Ahora sí que la paciencia es una virtud, mis amigos. Nos me hubieran conocido en otros tiempos, güey, que hacía rage por todo. Yo antes cuando jugaba, pues sí, o sea, Xbox antes, jugaba Ninja Gaiden y esos juegos, que eran difíciles, no, güey. Hasta de lo que se iba a morir, le decía al... al güey, se los juro. Pero llegó un punto, güey. Que yo, o sea, sí es real, o sea, esto sí es real. Mira, güey, puso panda. Pero una vez, el casero, yo vivía en un frac. Y una vez estaba jugando, no me acuerdo si era Gears of War o... Creo que estaba jugando hasta Call of Duty con un compa, pero en ese entonces como que me valía madres. No me gustaba mucho Call of Duty en ese entonces. Y estábamos jugando Black Ops 2, Nuketown. Y me acuerdo que me faltaba una para la nuclear, que en ese entonces era, uy, no, hombre, una nuclear. Total que me mata un vato, güey, con escopeta. Me faltaban, estaba en la casa campeándola, me faltaban como 3 kills, algo así. Y me mata un güey con escopeta, de esas, creo que se llama Pellington, no creo cómo se llamaba esa escopeta que mataba de una. Y no, hombre, güey. Neta, grité así de que... cañón, porque les digo, sí gritaba bastante. Y vecinos se quejaron. Y el casero le dijo a mi mamá de, oye, dile, tienes que decirle a tu hijo que se calle la vergi o pues va a haber pedos. Y desde ahí tuve que controlar muchas cosas. Porque sí, sí, fue en serio. O sea, a lo mejor lo cuento muy tranquilo, pero sí era muy en serio que... como que... no, pues ya no tenía que hacer eso, vaya. Cambié. Pero aventaba el control, güey, aventaba lo que veía, mi almohada, no eran tiempos oscuros. Pensé que era un UAV. Curries. Pues ya después de ahí me volví muy, muy tranquilo. Obviamente, pues sí me enojo, ¿verdad? De muchas cosas, pero todo lo estoy diciendo cosas en mi cabeza de... tranquilo, Max. Inhala, exhala. Mira, creo que va a caer un Laurel aquí cerca, 100%. Esos eventos, videos de torneos cuando jugabas con extra de bebés. Pues es que, o sea, bueno, yo siempre he sido un gritón, o sea, cuando eran jugadas, o sea, cuando íbamos a torneos o jugábamos torneos en línea,
siempre, o sea, siempre yo era el güey que estaba, o bueno, hasta la fecha, aunque mates a uno, mate a dos, yo intento hypear a mi teammate, o sea, a mis teammates, siempre los intento hypear, o sea, ¿qué es hype? Bueno, pues como emocionarlo, como esa emoción, o sea, yo sí digo de venga, güey, la madre, y sí grito, güey. Entonces, de verdad es muy diferente, o sea, antes gritaba, pero decía, o sea, maldiciones duras. En serio. El chile. No, nunca sabe. Ay, madre. Mira, hay un güey hablando. No sé por qué siento que está campeando en la casita. Llama nueces. Oh my god. No sé qué hacer, doctor. Pues mira, me voy a smokear, güey. No, ma. Ay, güey. Mátalo, por favor. Buenísima. Qué buena, güey. No. No, te quedó one shot. Casi me lo vencí cagada. Oh my god. Te quedó una bala, güey. Por favor, vean esto, güey. Por favor, güey, una bala. ¿Qué les digo, güey? También eso, lo de los loadouts lo tienen que cambiar. O sea, tienen que hacer que los loadouts sean individuales, güey. Y no que todos sean para todos, güey. Porque pasa esto, güey. De que nada más hay gente campeando y... ¿Ya agarraste el loadout? O ni lo puedes agarrar porque te lo están campeando. Es una porquería. Para ver si también el 15 lo arreglan eso. Y a verte cuando te mueres ya ni lo puedes agarrar otra vez. A su madre. Órale. A ver, estoy viendo una clase de las duales. Mira, ya no se ven ni las alertas, ¿verdad? Ahorita me estoy fijando en el OBS, creo que ya ni se ven. Muchas gracias, mi Enrique Seer, por el like, muchas gracias. ¿A poco los ataques ya atraviesan las estructuras? Algunas, güey. O sea, si tienen ventanas y así, y estás ahí por ahí cerca, te mata a huevo. O hay veces que ni siquiera cuando haya ventanas es como un glitch o no sé, es algo... Está mal hecho la racha, la verdad. A mí también me salían las maldiciones cuando jugaba Black Ops Zombies, derivaban a mis amigos y estaban bien lejos. No, hombre, a mí también se me salían las maldiciones cuando fallábamos los easter eggs, güey. Creo que el easter egg de Moon hice la primera parte, pero nunca hice la segunda parte. O sea, creo que la primera parte era hacerlo de la pirámide de esta Samantha. Y lo segundo era tirar las nukes a la tierra. Eso no pude. Y cuando esa segunda parte, neta... creo que sí me estresaba con mis compas. No, no se ven. Creo que las pusiste hasta abajo. A ver. Un momento, entonces. A ver, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto, esto, esto. Vamos a volver a poner la alerta. Voy a poner la de share. Y like, ¿ok? Ahora vamos a ver si ya están. Ahorita vamos a calar. La siguiente persona que llegue, de like o comparta. A ver si sale. A ver, amor, si puedes compartir. Te agradecería mucho. A ver si ya sale, por favor. Señora. Tranquilas, tranquilas. A ver. Veamos. A ver, amor, intenta compartir. Por favor. O tú, mina. Mira quién maté. Dicen que te pones Ibai. ¿Qué eres, Ibai Mexa? Que si vamos a hacer una team house. Pues sí, tú no juegas conmigo. No, me avisas. O sea, yo tengo que hablarte siempre. ¿Me dijiste que me saqué? Si tengo que hablar yo siempre. ¿Cómo lo respondes?
Ayuda. Por favor. Ayuda. Si fuera cuero. ¡Ah! ¿Qué onda, mundo? Gracias por el like. Pues ya puse las alertas hasta arriba. Y ya dieron like, pero mira, ahora no sonó. Ah, no, ahí está. A ver. Pero ve, se sigue viendo. Ahí está. Ahí debería salir uno. Te ves hermosa. Y creo que ya nada más se ve una hora así. Se arregló. ¿Creo? Se ven dos, solo deja una. A ver. Creo que ahora sí ya, ¿no? Debería salir una nada más. Oh my. Oh, la madre. Se la vio mucho. Sí, salió uno nomás. ¡Nice! ¡Se pudo! ¡Perfecto! ¡Perfección! ¡Perfección! ¡La Pug Magde! Perfecto, perfecto, ya. Se arregló, gracias a Jesús. Uy, no, es que tengo mucho lag, ya vi. Voy haciendo de ping, ayuda. A lo mejor algo se está descargando. ¿Cómo que? Ey, ¿jalas 8 ahorita? ¿Con quién, güey? Oh my god. ¿Con quién, Camus? Ah, pero ¿para qué, güey? Tú eres una piola, güey. ¿Me quieres humillar o qué? Ah, oh, enviado otra vez. Estoy muy lag. Creo que es el server. Mira, están saliendo. Es que creo que ya con el micrófono este no se escucha, amor. Oh, shit. ¿Ahora vi unos compíos? Pues mira, mi amor. Yo me voy a ir ahorita a las 11, güey. Estoy muerto. Muertísimo. Está bien lag este pedo. Es que no puedo, amor. Es que mira, lo intento. Mira, ve. Así. Yo en la temporada anterior jugaba 90 a la burger. Es que yo juego pues con 40. Es lo normalito que juego. Y no contesté tu pregunta. Que si había jugado Operación Raccoon City. Este es de Resident Evil, ¿no? Es de... Según yo eran de unos vatos con máscaras, ¿no? Raccoon City. Mira. Creo que sí, y me acuerdo que en aquellos tiempos lo renté en Blockbuster, cuando todavía existía, imagínate. Mira. ¿Es este, güey? Oh, ya me empecé el gulag, ayuda. Un tal viene en Iván. ¡Oh! ¡Oh! ¡A la bestia! Piteado, hermano. Qué buena, güey. Nice. Es este, ¿no, güey? Digo, sí, sí lo llegué a jugar, pero jugué muy poquito. Muy poquito lo jugué. Pero bien, bien. Es que sí lo hago bien. Ahí está. Pero no se escucha.
¿Por qué le dices amor a ella? Pues porque es la patrona, mi amor. ¿Qué pedo? Huevos, mi amor. Se me juntó todo el perro ganado de ayuda, así dice, para mí fue una joyita infravalorada. Yo casi no la jugué porque... Ay, no me acuerdo por qué, la verdad, lo renté. Pero... No, es que está muy lagueado esto, ni siquiera sé si quedarme nada. Voy a salir en esto... Oh, bueno, a ver, 70 de ping. Oh, era de bots. Y güey, ese vato desapareció, what? Alguien le está disparando a ese güey. Ya lo vi. Pa' tu crasa. A tu casa, papito. Hace mucho que no escuchaba eso de si te juntó el ganado. ¿Sabes qué? Resident Evil sí dije, nah, qué asco. Creo que era el... Antes de que sacaran el de ¿cómo se llama? Biohazard, creo. Güey. Ese pinche Resident Evil al chile sí era una cagada, güey. Sí fue una cagada. Bueno, para mí. Pero para mí mi Resident Evil favorito va a ser el Resident Evil. El 5, el 5. Me estaba revelando el... el intro de Resident Evil 5. Juegazo. La neta. Ah, oh, what? Ya sé, me llega 100 de ping. Si está un poquito del asco. No te me desconectes, control, ayuda. Un güey puso Anuel, voy a ponerle brr. Yo te elijo, Pikachu. No puedo creerlo, güey. ¿Cómo no se va a morir de una Semtex pegada, güey? Eso no lo sabía yo, Oh, what? Son de estas cosas que no entiendo, güey. Neta. ¿Cómo una granada, güey, de fragmentación pegada a tu cuerpo te va a dejar vivir? Y según este juego, está hecho en realismo. ¿Qué tiempos tan locos vivimos, gente, la verdad? El 4 es muy bueno. ¿Cómo vas? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mi Omar? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, mi Marcin? Bien, bien, bien. Aquí, güey. Qué bueno que no has estado al chilo. No han salido las winnies. Ahorita en la tarde no ha salido ni una win. Pero mira, a lo mejor ya llegaste y me vas a dar el poder. ¿Cómo andas, mi Omar? Güey, me salió... Sí, literal, ese güey me salió el... ¿Cómo se llama? El Chris Angel, güey. ¿Qué pedo? El mago. El Dohini, güey. Ese güey es el Dohini, güey.
Vamos al black side. Mira, hay gente peleando aquí. Uy, en el mero top. Ay, vamos, vamos, tú puedes. Nada, nada. Ahí te voy. Adiós, crack. Vámonos. Muy bien, damos la buena suerte. Estamos llegando a la fiesta de aniversario de la... ¡Ah, uy! ¡Nice, güey! ¿Qué tal? ¿Te echaste unos drinks o qué, papi? ¿Cómo te la pasaste? Hombre, la container, güey. ¡No! Hay mucha gente. ¡Ah! Ayúdame. Hay mucha gente, tengo miedo. Ayuda. My God, güey. Uy, qué asco, güey. Gracias, bendita, a todos los que siguen aquí en el stream, eh. Muchas, muchas gracias. Ya saben que me ayudan mucho dejando la reaccioncilla. Las compartidiñas, ya saben. Se las sábanas. Mira ese güey. Anda big chilling, nadando. Oh, my God. Y ese güey anda big chilling, snipeando. No hay pedo, papi, yo te lo remato. I got you. Amigo mío. Ahora sí ya tenemos nuestras armas. Lo que no tenemos son placas. Quiero comprar plaquitas. Ahí, la verdad, sirve mucho tener duales para cuando estás en el agua, porque son la única arma, creo, según yo, me puedo equivocar, que puedes disparar en el agua. Redesviví. No, acabo de volver a nacer, literal. Acabo de volver a nacer con esa kill, con esas skills. Ok. No pensé que fuera a empujar, no pensé que iba a empujar. Y aparte empujó en un Heady angelical. Lo escuché muy tarde. Muy tarde, es que pinche audio, güey. Maxi, ¿qué tal? ¿Has seguido viendo podcast paranormal? Sí, bueno, o sea, no, pero el último que iba a ver, te lo voy a enseñar. El que estaba viendo es el último que sacó, que es de las pirámides de Giza. Banda, si les gusta como cosas así, es que sí es o sea, podríamos decir que no todo es paranormal, pero de cosas como locas. Este canal es su... No soy mucho de escuchar podcasts, la verdad, pero este sí me gusta. Este está bueno, este me lo eché completito. Este también se ve que está bueno. Y... ay, tocan temas muy interesantes, güey. O sea, esto de las pirámides de Giza
Bueno, si sabían, puedo que me equivoque, pero según yo el cinturón de Orión, entonces esas tres estrellitas que según yo son como los tres reyes magos, están alineadas perfectamente. Está de loco, güey. Este de MK Ultra también lo empecé a ver. Lo que es lo de lo MK Ultra. Hay un buen de cosas bien chidas. El de Jacobo Greenberg, este no tiene madre. Este se lo recomiendo porque es de un güey mexicano. No sé si puedo hablar de eso en stream. Al chile, me da miedo. Tranquilo, amor, perdón, perdón. Me tranquilizo. Pero este de Jacobo Greenberg, no sé si saben quién es Jacobo Greenberg, pero neta, esto creo que cuando empiezan a hablar de Jacobo es como por la hora y media más o menos, o antes. Todo el podcast habla de cosas muy chidas, o sea, dura 3 horas 42, pero neta se pasan así, güey. Pero neta, el caso de Jacobo Greenberg, hasta extra se quedó así como de, what, está loco, güey. Ese canal es God, güey, ese canal es la pinche hostia, güey, al chile. Neta, si no lo han visto, véanlo, es muy bueno. Sí, pues que Jacobo Greenberg justamente era un científico mexicano, básicamente era un genio. O sea, ese güey era como Jimmy Neutron, Mexabel. Pero ese güey empezó, o sea, ese güey era lo más escéptico del escéptico de lo escéptico. De fantasmas, de cosas así, de cosas de aliens, así por así decirlo. Pero conoció a Pachita, y no sé si conozcan quién es Pachita. Pero Pachita era una, podría decir, como una curandera, chamana, canalizadora, o sea, muchas cosas. Por esa señora hacía cirugías psíquicas. O sea, dicen, y según hay pruebas, y según mucha gente en aquellos tiempos, creo que eran los 80s, 90s, no me acuerdo, iban con esa señora, tenían algún malestar, los aliviaba. O sea, no importaba qué tenían, los aliviaba. Le daba que un jarabe, así como que unas hierbitas. Le hacía no sé qué, los acostaba. Si tenía que abrirles para curarlos, los abría según con un cuchillo de cocina. Y hacía cosas bien locas, o sea, neta, veanlo. Y ese güey, al Jacobo Greenberg le presentaron a esa señora. Y él empezó a pues sí, como a trabajar con ella para saber qué pedo. Y pues no, o sea, descubrió... No, es que no sé, te digo, como ya, el mundo está bien loco, no sé si lo puede decir, pero pues descubrió muchas cosas. Y en base a esas cosas, desapareció. Unos dicen que la CIA se lo robó. Unos dicen que ese güey trascendió muy cabrón. O simplemente desapareció, ¿no? Pero lo desaparecieron. Y ese güey está dado por muerto, pero... ¿quién sabe? Todas locas. ¿No quieren dormir con un video que me traumó? El Mebabo, oílo. ¿Cuál? Con el Outlast de la madre tiene que poner cada disco para dormir, güey. El Outlast da miedo. Ese lo quiero jugar en stream. Para el que chat sepa, Max no aguanta los videos de cabeza. Ay, amor. Sí los aguanto, ¿eh? Al chile sí los aguanto. Una cosa es que me espanten los jumpscares, que es normal. O sea, los jumpscares cualquiera se espanta. Pachita era una diosa, literal. El canal de Coco, ¿qué pedo? ¿Qué pedo, ma? ¿Cuál canal, mi amor? Uy, wey. What? ¡Ay! Vámonos, es un arma. Oh my god. Por algo a nada, dijo el pobre. Gente, o lo desvivieron, o lo... Ay, otra vez un precision, por favor, que no entre. ¿Dónde estoy yo? Ay, no, estoy muerto. No me pegues, por favor. Es que ve cuántas ventanas hay aquí, güey.
sí, pues al Jacobo me lo desvivieron, pero pues... Nunca lo sabremos. Pero en serio, sí, échense esa... hay TikTok de ese güey, también vale la pena verlo. Ahora sí que verlos y escucharlos, vaya. De cabeza. Pero luego también en ese de cabeza hay unos que, híjole, no sé si sean... Se ven bien faques. A la vez. Ok, otro güey aquí. Quién sabe si escucho algo, pero... O está campeando... Sí. Escuché aquí abajo. Madre. Bienvenida, Doctops. También Doctops. Uf. Ay, güey. El stronghold aquí. Ay. No sé quién, pero... Yo entro así, me vale... Mochilita, muchas gracias. Uy. Vean cuánto tragan estos güeyes, o sea, es que... Increíble. Pon ese video, ¿cuál video? ¡Uy! Tío, o sea, sí me los chuto, sí me chuto los videos. Pero es que, o sea, si te ponen de la nada, estás bien tranquilo, está platicando el güey, de la nada una niña gritando... Una cara horrible, pues, güey, ¿cómo no me voy a espantar, banda? Bueno, yo soy de los que me espanto muy fácil. Pon el gran atractor con Dross y agárrense los canales para no dormir en 2 días. What? Ok. Es más, güey, déjalo guardo, espérame. A ver, el gran... A ver. Lo voy a guardar aquí. Lo voy a poner de una vez en Tutube. A verlo al rato. Bueno, no sé si al rato. Black side. Creo que ya estamos bien. Oh, ¿qué tiene esto? Creo que es la misma clase que yo, pero... Vamos al Black Side. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, hermanos. Y al chile Doctops es el rey de esas compilaciones de videos. Porque pues no solamente es de miedo, también pone cosas bien raras. Está muy cañón ese dato. Lo malo es que es 100% real. Digo, para que nos entres la crítica existiera a todos.
Neta. No me digas eso. O sea, sí está muy pesadito el video. Dicen que el juego de Visage es un gran juego de miedo psicológico. Visage. Visage, a ver cuál es. A ver, eso me interesa. Hay gente aquí. Ah, ok, pero son los bots. Me saqué un pedo, a ver. Visage. A la madre. ¿Qué es esto, güey? Ni de pedo juego eso, güey. Se parece al PT. Como al de Silent Hill. No, me muero. ¿Sí o no, mi amor? No, yo veo esto y me muero. Neta. Ah, sí, hay gente aquí, eh. Tranquilo, güey. Juggernaut, tranquilo, por favor. Me había dicho un dios egipcio que le puedo dar Wallman. Ah, oh, mira, sí, güey, eso está buenísimo. Ah, oh, mira qué buen hack, ya vieron, ¿eh? Ya vieron cómo sale el Blackset bien fácil. Con madres. Qué ofertón. ¿Saben lo que significa esto? A la bestia, esa madre aguanta. No sé si le voy a dar, la verdad, está complicado con esta madre. Ya, reacción en vivo. No es de los que asusten con personajes o fotos pruebas, sino por los datos que explica. A ver, va. ¿Termina esa partida? Sí, termina esa partida y reacciona a esa madre. ¿Va? Sí me gusta. Sí, a mí sí me gusta ver mucho ese tipo de cosas, la verdad. Ya, papi, ya muérete, ya. Es un mama. Ay, Jesús. Ay, 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 ¿cómo sabía que estaba ahí, güey? Tiró yo y vi, ¿o qué? ¿Qué timing? Ay, ay, ay. Mejor 10 milanesas por pasar el Visage. Oh, no, güey. A ver, o sea, ¿en dónde estará ese juego? O sea, sí lo jugaría. O sea, sí hay estrellitas. Y mi sufrimiento va a depender de las estrellitas, está bien. Lo valdría. ¿En dónde está? ¿Sabes en dónde está? ¿En Steam? Oh, no. Ah, no se ve acá muy bien. Oh, no. A ver, algo se está descargando, pero. Sí, es que abrí Steam. Pausar. Ayuda. Ay, no puedo, no puede ser. No quiero que descargue nada, por Dios. A ver,
Visage, ¿cuánto cuesta? Quiero ver. Tienda. Visage. 320 pesitos cuesta. Miren. No está mal. No, pero ve esa madre, güey. Reseñas. ¿Dónde están las reseñas? Te deja culepe todo apretado. Te deja el culepe todo apretado y los huevos te los pone en la garganta. Más de una vez se me erizaron los pelos. Nah. Ni de pedo, bro. No. Dale por el like, mi Omar. Pues deja que. Si logramos el pago de este mes de Facebook, me lo compro, ¿va? Alan. Así jalo. ¡Hola! Wey, Omar, qué bestia, wey. Omar, ¿qué te pasa el día de hoy, mi amor? ¿Eh? De compas. Es neta que se me bugueó, wey. Ay, no. Yo te les digo que este juego es cagada, güey. Muchísimas gracias, mi Omar, en verdad, por las pinches 2000 estrellotas, mi amor. Neta, güey, Neta, Omar, hoy te me estás pasando de rosca, güey. No, muchas gracias, güey. Te mando un abrazote, güey. Neta, güey, para comprarlo de una... es que no tengo cash, güey. Es que no tengo cash. O sea, hazte cuenta que... O sea, si tú me mandas esto y así... las tritas no es como que pueda agarrar y sacarlo, güey. Me tendría que esperar hasta el siguiente mes... Y ya podría, güey, ¿sabes cómo? Si no, güey, sin pedos, güey. Te juro que si tuviera dinero ahorita en mi cuenta, sí lo compro, güey, y lo juego ahorita, me vale burger. Nos desvelamos jugando esa madre. Bueno, nos desvelamos, me he hecho la primera misión, ni siquiera sé si voy a aguantarlos. ¡Qué juego! O sea, vean nada más las reseñas, por favor. En serio. Está pesado. Es que, o sea, gente, yo me espanto muy fácil. Y aparte de que me espanto muy fácil, me espanto demasiado cagado, honestamente. Te juro, Omar, que te lo juro que sí lo compraría, pero me tengo que esperar a que pase el mes, güey. Y si me pagan, si Facebook me paga, te juro que sí lo compro, güey. Mira este güey. De ese brother. Se mamó Tomar, güey. Neta, Omar, muchas gracias, güey. Neta, muchas gracias. Hace ratito te pasaste el lanza y ahorita también. Neta, muchas gracias por todas las estrellas, güey. Es que me tengo que... Pues así. Ese güey es un asco de campero, güey. ¿Y cómo sabe que estoy ahí, güey? Ay, ay, ay. Mi pedo. Juan Manuel Rendón, ¿cuánto cuesta el juego? El juego cuesta 300 varos. Mira, aquí está. Miren, aquí están las reseñas.
Ya voy a hacer esto, güey. Perdí full hoy con esto. Bueno, ahorita. Miren. Aquí está. Visage. 321 pesitos. Eso es lo que vale. A ver. Vamos a... A ver, vamos a reaccionar a esto. Y voy a buscar... Están viendo ahorita el Visage, a ver. A ver, ¿qué quieren ver primero? ¿Quieren ver esto o vemos el trailer del juego? A ver. Visage. Trailer. Hace 2 años, o sea, es reciente. A ver. No, man. Ni de pedo, güey. No. No, ni de pedo. Ese es el juego. Sí, escucha, ¿no? No se escuchó. Es que ya está todo. Pues sí se ve pesadito, la verdad, ¿eh? O sea, no les voy a mentir. Sí, el juego... Esta madre de aquí, qué pedo, güey. ¡Hala, a ver! No, ni de pedo, güey. O sea, sí lo juego, pero vaya. O sea... Les digo, espérenme, déjenme que me pague Face. Y claro que sí. De hecho, nada más... Creo que faltan... Se faltan como... como $40 para que ya pueda... Ahora sí, ya, como... Para que me paguen, pues. Entonces tengo de aquí 7, 8 días para juntar $40 de estrellitas. Entonces toquen madera, hermanos, para que llegue. Y con gusto sí le invierto. Y si quieren que juegue este tipo de juegos, pues yo no tengo pedo. O sea, obviamente pues la voy a sufrir bastante. Pero... Pues se juega. Claro que sí. Creo que sí. Todo por entretener. A ver, ahora vamos a ver esto que nos dijo el buen. Esta Vía Láctea, galaxia que nos alberga, tiene el más negro, el más terrible de los destinos. Muchas gracias, mi Diego, por el like. Pero los plazos cósmicos son tan dilatados y ante ellos nuestro tiempo es tan insignificante que no tenemos nada de qué preocuparnos, pues afortunadamente no seré... Así es, mi Omar. Es que se cuenta que Facebook te pone una meta. Tienes que llegar a fuerzas a huevo, tienes que llegar a 10,000 estrellas al mes para que ese dinero ya agarres y ¡pum! Te lo manden. Si no llegas a la meta, que sí me ha pasado, es que se va retirando el dinero y ya cuando juntas los 1,000... las 10,000 estrellas, todo el dinero de los meses atrasados y así, se junta y te lo mandan. Es la única forma que te paguen. Somos víctimas del horror y la violencia más descomunales del universo. Pero nuestra galaxia madre
sí lo sentirá. Esta será probablemente despedazada con una violencia imposible de dilucidar por la imaginación. Y aquello que lo hará es algo de... ¿Mames? ¿Ese dinosaurio? ¡Ay! Omar. Hijo de tu madre, güey. ¡Oh! Omar, no mama. No, Omar, neta, te me acabas de pasar de lanza, güey. Ay, güey. Muchas gracias, mi Omar. En verdad, no tengo palabras, la verdad, honestamente. Muchas gracias, güey. Neta, no mames. En verdad, muchas gracias, Omar. Neta, muchas gracias, güey. Ay, güey. Ay, perdón, espérenme un momento, ¿sí? Un momento nada más. Un momento. No, Omar, en serio, muchas gracias, sí, güey. Muchas gracias, güey. O sea, en verdad, ay, no, es que no quiero que me vean así. yo soy muy emocional, la verdad. Ay, pinche Omar. Muchas gracias, güey, en verdad. Muchas gracias, güey. Ay, ay, ay. Lo aprecio un chingo, güey. O sea, no tiene idea, a lo mejor sé que por eso es rayado, pero... Muchas gracias, güey. Muchas gracias, güey. Ahora sí que... Significa mucho, güey. En verdad. Sé que son de emoción, pero no fue la intención. No, muchas gracias, Omar. muchas gracias, hermano. Ahora sí que... Se hace oficial entonces, güey. Ya, se me pasó. ahora sí que hasta me despeiné, Dios mío. Ahora sí, pues va a ser oficial, güey. Claro que sí. El siguiente mes, nada más que paguen, a gusto, se juega. Esa madre se va a jugar. Lo compramos. Claro que sí. Me van a hacer sufrir como no tienen idea, pero. Oh, pinche madre. Ya, güey. Basta. Ay, güey. Neta, güey. Muchas gracias, Omar. Neta. El siguiente mes, nada más que caiga el pago, ¡fum! Pagan y lo compro, ¿va? Ya queda pactado. Tomen clip de eso, amor. Échenme la mano a tomarle clip. Quede la prueba de que se juega. Nada más me paguen, me llegue el cash, se juega, ¿vale? Muchas gracias, en serio, Omar. Muchas gracias, hermano. En verdad que... Se te duplique, multiplique, triplique, cuadruplique. Muchas gracias, güey. En verdad, por todo. Así que me has apoyado un chingo desde que inicié, güey. Y... Ay, Dios mío. Ah, pinche Omar, güey, neta, güey. Qué pedo, güey. No, Omar, neta, muchas gracias, hijo de tu pinche. No.
No, ya, por favor. No mames, Omar. No mames, Omar. Daniel Parra, muchas gracias por la reacción, mi Dani. No, Omar, neta, no, me acabas de dejar, o sea, no. Ay, voy a ir a sonar, espérenme, voy a sonarme. Me voy a sonar, espérenme. No, neta, neta, muchas gracias. No sé. La nuclear, sí, ya nomás ya sacó la nuclear y tal, me acaba de sacar la nuca en mi corazón y en mi cerebro. No, muchas gracias. Pero Omar, cuando saque la nuca, güey, te la voy a dedicar a ti, güey. Neta, güey. O sea, yo sé que me ha costado trabajo, güey. Me han pasado muchas tragedias. Pero yo sé que se va a conseguir y va a ser para ti. En serio, Omar. Muchas gracias, hermano. No mames. Ay, güey. Neta, güey. Te me pasaste de burger, güey. No tengo palabras. 10 como se prometió. No, neta, muchas gracias por las 10.000 estrellas, güey. No mames, güey. No mames. Omar es un pinche dios al chile, Omar, neta, güey. Te mando un chingo de buena vibra. Todo, 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 todo. Muchas, muchas gracias. No tengo palabras, güey, ya. Vamos a terminar de ver el video. ¿Ok? Que me agarraste de bajada, pinche Mario, acá bien tenso de miedo y oh my god. Ay, no, este no es, perdónenme, una disculpa, este no es. Estamos viendo el de acá. Desconocido, terriblemente extraño. A ver, otra vez, vamos a empezar desde cero. Omar, antes de seguir viendo el video, otra vez, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, hermano, en verdad. Te mando un abrazote, güey. Muchas gracias, güey. Muchas, muchas gracias, güey. Ay, güey, neta, en serio, muchas gracias, güey. Vamos a ver esta madre, ¿ok? Poca gente sabe que este planeta, este sistema solar, esta Vía Láctea, galaxia que nos alberga, tiene el más negro, el más terrible de los destinos. Pero los plazos cósmicos son tan dilatados y ante ellos nuestro tiempo es tan insignificante que no tenemos nada de qué preocuparnos, pues afortunadamente no seremos víctimas del horror y la violencia más descomunales del universo. Pero nuestra galaxia madre sí lo sentirá. Esta será probablemente despedazada con una violencia imposible de dilucidar por la imaginación. Y aquello que lo hará la madre es algo desconocido, terriblemente extraño. Terriblemente terrible. Reside más allá de las estrellas lejanas del cielo, tapado por la luz que emiten estas y el polvo cósmico. Se le llama el gran atractor. Ok. El poder que tiene es tan colosal, tan monstruoso e indigesto, que es como tratar de encontrarle un límite a la infinidad usando la mente. Se te escapa porque es paradójico. Se ha descubierto que el gran atractor no solo está jalando a nuestra galaxia 22 millones de kilómetros por hora, sino además a otras hermanas cercanas y hasta lejanas a nosotros. Andrómeda, la galaxia del Ojo Negro, la galaxia Rueda, todas están siendo atraídas a un destino incierto. El multiverso. Hacia un conjunto de luces oscuras es nada, e insondables. Hacia un faro siniestro. Hacia una ciudad tétrica del cosmos que parece el interior de un enorme agujero negro y que, se sabe, tiene en su estómago los jugos digeridos de no se sabe cuántas galaxias y cuerpos estelares. El gran atractor fue detectado por primera vez en el año 1973, pero no fue sino hasta 1986 que los astrónomos descubrieron la hórrida naturaleza del mismo. Mira, observatorio, lo denominaron como una anomalía gravitacional que tiene cientos de miles de veces la masa de la Vía Láctea. Güey, por favor, vean esto, güey. El que diga
que no hay vida afuera, que no sé, que los aliens no existen, ¿verdad? O sea, según yo, esto es del telescopio James Webb, que tomó una foto a chingo de distancia. Vean todas las galaxias, güey. Lo que quiere decir que puede lucir como un cuerpo extraño, de monstruosas, inimaginables, imposibles proporciones. No, es una mierdita, güey. Simplemente pinche canica azul de otras galaxias entremezcladas en una supernube, sufriendo agresivísimos cambios por el pesado influjo gravitacional que unas con las otras ejercen sobre sí mismas. Sí, la verdad es que sí. Tengo muy feliz. Esto da pie a una pregunta tenebrosa. Si tenemos ya, en cuenta que ya muchísimos eso. Científicos ya, están sí. De acuerdo y no tienen miedo en admitir que en cada galaxia no debe haber una, sino docenas, quizás cientos o miles de exponentes de vida extraterrestre, ¿qué clase de destino pesadillesco, imposible de escapar, le habrá deparado a aquellos planetas habitados que estaban realmente cerca al gran atractor? ¿Habrán podido sobrevivir a los violentos cambios o incluso con choques cósmicos tan inminentes? Estos se producen incluso en esos casos, en plazos de tiempo tan dilatados, que la vida puede prosperar a salvo por muchos eones. La mierda. Hombre o mujer, cualquiera que haya vivido lo suficiente, sabe que muchas veces la realidad supera la ficción. Totalmente. Sobre todo y lamentablemente, a la ficción del horror. ¿Será posible que entre aquellas cosas que hoy son un misterio, aquellas verdades lejanas del universo, haya cosas que superan infinitamente incluso los peores horrores lovecraftianos? Lovecraftianos. Lovecraft es un dios también. No lo llegaremos a ver, pero los restos de nuestro mundo, las bellas luces brillantes que vemos y nos ven de vuelta desde la bóveda celeste, sí lo verán, y lo que es peor, lo sufrirán también. Quizás se pueda hacer un paralelismo metafórico con la sala de los condenados a muerte. Muchas de esas luces no tendrán un fin natural, sino espantoso, fulminante y peor aún, misterioso. En la madre. Imagínate a ti misma o a ti mismo en un traje espacial, dirigiéndote a una velocidad increíble hacia el gran atractor, y saber que vas a observar, que vas a sentir en carne propia lo que te va a hacer. Tenga conciencia, o sea simplemente una fuerza ciega. Esto supera por mucho incluso lo que nosotros como humanos entendemos como un Dios todopoderoso. Es algo que escapa de nuestra imaginación. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. ¡Qué loco! Es que eso, o sea, no sabemos nada. Literal no sabemos nada de nada. O sea, realmente, o sea, miren, les quiero poner esto. Es que les digo, este güey, neta, no, güey. Que ve, dura 22 minutos, pues es que sí es algo. Pero es que no, es que este güey lo explica bien. O sea, este güey sí lo explica, pero cañón. Acabo de comer un perro anuncio, muy bien. Pero bueno, esta madre, ya dijimos, sigue, el próximo mes se viene esta masacre mental. No mames, me va a dar algo, se los juro. Saltar, ok. Y lo que... A ver, vamos a ver. Es que no sé en qué... A ver, no hay como un... Empieza la historia de Jacobo. Aquí está, bien. Es una... Vamos a echárnoslo, ¿va? ¿Jalan? A verlo un ratito. Bien. Breve introducción que es muy importante. Uh-huh. Te voy a leer un texto y voy a decir algo al respecto. Dice así. Guachen, güey. Escuchen, neta, ¿eh? La conciencia es libre cuando la sensibilidad es óptima. Somos lo que el universo es. En última instancia, todo es manifestación de la estructura cerebral, lo que a su vez es un modelo de todo el universo. Cuando vemos,
nos vemos a nosotros mismos. No, oh, man. Lo dijo Jacobo Grinberg. Sí, este, ay. Él dice lo siguiente. Todo lo que te acabo de decir. Sí, por supuesto. Les voy a decir algo que siempre es esto. Dejen lo que saben, dejen los paradigmas, callen esa voz un momento, abran su mente. Eso yo también lo voy a decir, o sea, tienen que tener la mente muy abierta, güey, olvidarse de todo lo que conocen, todo lo que creen, o sea, tienen que darle la oportunidad de escuchar a este güey, ¿ok? Y abran su espíritu, sobre todo ahora que vamos a hablar de Jacobo Grinberg. La teoría sintérgica... ¡Y es mexicano! Bueno, sí, es o era mexicano. ...distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida. Ustedes seguramente habrán escuchado en algún momento que la gente dice, que se dice siempre, somos mente, cuerpo y espíritu, ¿cierto? Uh-huh. Mente, cuerpo, espíritu, ¿qué? Pero no es así. Somos espíritu, mente o conciencia y universo. Uh-huh. No somos cuerpo. Nunca somos cuerpo. Nunca, güey. El cuerpo, la materia, según los estudios de Jacobo Grinberg, y yo concuerdo en absoluto, es una interpretación de nuestra mente consciente y nuestro espíritu. Nosotros no percibimos, construimos. Por eso dice, cuando tú observas el universo, te estás observando a ti. El universo no es algo que está allá afuera. Tú eres parte de ese universo. Tu consciente decide hacerte creer que estás por separado. No. Siempre estás en conjunto con el universo. Tú eres al mismo tiempo todas las conciencias que han existido y que existirán. Tú eres al mismo tiempo una partícula que existe en el otro punto del universo. Tú eres al mismo tiempo el fotón primero del Big Bang, que es el que mide el tamaño del universo. Tú eres al mismo tiempo tu mano, tus sueños, tu inteligencia, tu conciencia y la mesa. Tú eres al mismo tiempo todo, pero lo interpretas de una manera distinta. ¿Qué significa esto? La espiritualidad es una de las pocas maneras conocidas en la que podemos conectar con eso. Hemos hablado aquí de los registros akáshicos, que yo no sabía qué era. Eso también está muy chido, ¿eh? Más o menos se puede entender como una computadora que conectas a una página de internet donde hay información, Wikipedia. Mm. Eso digamos que serían los registros akáshicos, tu Wikipedia. Mm. Pero no de lo que estás viviendo ahora, sino de ahora, hacia atrás y hacia adelante. ¿Por qué? Porque es el universo. Se hace consciente a través de eso. Estaba diciendo Isabel, a través de la espiritualidad, y como el Siddhartha, sufro por el viejo porque el viejo soy yo. Exacto. ¿Me entiendes? Y tú dijiste, yo estoy hablando desde mi... experiencia. No es mi experiencia, porque dices, es que yo desde mi privilegio. Ah, sí. Sí, pero la espiritualidad es justamente eso. Desde tu privilegio puedes empatizar con el que no lo tiene, porque esa persona también eres tú. Uh-huh. Porque esa persona también es el universo. Si nosotros comprendemos eso, se vuelve absurdo ejercer dolor en otras personas. Porque se lo estás haciendo a ti mismo. Sobre ti mismo. Se vuelve absurdo destruir el planeta, porque te estás destruyendo a ti. Se vuelve absurdo no amar al prójimo, porque no te estás amando a ti. Claro. Si nosotros llegamos a entender eso, las cosas cambian totalmente. Y les voy a decir una cosa que yo he aprendido, porque yo no era una persona espiritual. Poco a poco he ido como hacia ese paso y me gusta. Es poco a poco. Esto también es cuando muy poco. Cuando descubres y aceptas la espiritualidad, te das cuenta que efectivamente la magia existe. Es real. Y es, se los aseguro,
asombrosa. Antes de que empezáramos a grabar, estuvimos platicando de cosas asombrosas. Y siempre nos pasa. Y cuando terminamos de grabar, vamos a contar otras cosas. Sí. Porque en privado hablamos de eso. Y de verdad, o sea, es que no viene Isabel a contarme mentiras y yo a responderle mentiras. No, o sea, es que nos emocionamos porque sí, claro, estamos en contacto con esas cosas. Si es algo que disfrutamos. Claro. Yo no creo que exista una entidad consciente que al tacto de la magia diga, ay, no. Ay, no, qué flojera. Nadie, estoy 100% seguro. ¿Cuántas historias hemos tenido de personas que un día, ya grandes, ya ancianos, descubren la espiritualidad, descubren la magia y cambia su vida? Carlos Castaneda, cuando conoce a don Juan Matus, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cierto? Sí, es cierto. ¿Cuántos? ¿Cuántos hay? Él fue para hacer una tesis. Exactamente. Se quedó ahí años. Exactamente. El psicólogo que descubrió los implantes extraterrestres. Era totalmente escéptico de esas cosas. Total y absolutamente escéptico. O sea, hay tantas historias que al contacto de... yo, digamos paranormal, pero es magia. Cambia totalmente esa parte. Hay una historia muy, muy padre que está... ¿No sé si alguno de los que está aquí le ha pasado alguna cosa así loca que puede decir, ah, como pinche magia? Sí, pero... eran otras historias. ¿Cómo se llama este... escriba que iba con Cortés cuando llega y ahorita me acuerdo, pero si buscan ustedes, hay un escriba que escribió como las memorias de yo sabía su nombre, de la conquista, etcétera, ¿no? Sí, sé quién. Cortés, independientemente de lo que ustedes piensen, o sea, Cortés caminaba chueco. Cortés era un hombre mayor, no era un jovencillo como lo pintan. No era un como guerrero, era una, no le digo mala onda, con todo respeto, pero un apestado, tenía crímenes pendientes y por eso era lo peor que te podía pasar, era estar o en cárcel o que te mandaran a la Nueva España. Sí, a América, a la Nueva España. Y él decide venir porque no quería estar de ese lado, porque pensaba que si lo metían a la cárcel lo iban a matar porque ya habían pasado cosas. No era una persona en absoluto espiritual ni cercano a eso. Cuando llega, en un momento, está con Moctezuma, que además Moctezuma, en un capítulo pasado hablamos de eso, y también hay una persona aquí en Mérida que me acabo de enterar, que extrañamente se llamaba Panchito. Así como Pachita, que era con Cuauhtémoc, era Panchito y tenía que ver con Moctezuma. Cuando Cortés conoce a Moctezuma, obviamente no hablan el mismo idioma, pasan varias cosas, ya lo conté una vez aquí, de verdad, está en ese libro, no como una leyenda, no como una historia. Como un hecho. Un hecho histórico que este puso en papel porque Cortés lo vio llegar espantado y le contó que estaba ante una figura de uno de estos seres de deidades, dioses, como le quieran decir, de piedra, que tenía una charola con corazones humanos. Y abajo había como en este material negro, este obsidiana, había una como agua en el piso era como una charola de obsidiana, había agua. Chequen eso, güey. O sea, están hablando de qué pedo con la conquista, güey. Escuchen. Uma le dice que la Malinche está haciendo la interpretación de lo que está comentando uno y otro. La Malinche era una esclava, ojo, o sea, no estaba ahí porque quería. No. Pero bueno, le dice, tu misión es que nosotros aceptemos a tu Dios o la muerte. ¿Sí? Eso es. Así de sencillo. Sí. Y le dijo, ¿por qué aceptaremos a un Dios que no existe? Y le dice, es que mi Dios existe y no sus dioses paganos. Y le dijo, ¿alguna vez has hablado con tu Dios? Sí, todas las noches. ¿Y él te contesta? No. No. ¡No! Los pleyadianos se mueven en... ¡Come on! Y lo... existe. ¿Y él te contesta? No. No. Porque no existe. Toma, güey. Los dioses hablan con nosotros. Y sí te lo voy a presentar a uno de ellos. Güey. Le dice que voltee hacia abajo. Y cuando él voltea, lo que ve, como es totalmente negro, como un espejo, el... ¿cómo se llama? Obsidiana. Obsidiana y con el agua. Sí, es un efecto de espejo. Claro. Y hay fuego. Imagínese la escena. Te asomas
a los pies, en una como bandeja de obsidiana, a los pies de una entidad de piedra que en la mano tiene una charola con corazones humanos, con un fuego titilante al lado de Moctezuma, y te dice que observes hacia abajo. Y cuando observas, lo que ve Cortés es su rostro, y de repente su rostro comienza a cambiar, y su rostro cambia totalmente al ser de piedra vivo. Sin mover la boca, él ya no puede separarse de eso. Le dice: déjanos, vete. Oh, Lord. Y habla con él. Cortés regresa. Con Hernán Cortés, güey. Estaba con este escriba y le cuenta. Y el escriba, que obviamente era totalmente enviado de la iglesia, lo que le dice es que lo que vio fue un demonio. Y lo quieren confundir. Eso que él vio es el diablo. ¿Qué onda, mi Diego? ¿Cómo andas, güey? Estamos reaccionando a unas cosas bien locas. Haces lo que tienes que hacer aquí. Te vas a quedar con el oro y las cosas importantes. Y cuando regreses, vas a regresar como un héroe, como un conquistador. O... Al chile te diría que sí, güey, pero es que ya es tarde, güey. Y sí, ahorita sí, es, no pensé que me fuera a dar tan en la madre, pero sí, ya estoy cansado, güey. Vas a decidir que regresemos, por lo que te dijo un diablo. Obviamente eso es... Bueno, vamos a regresar un poquito. El fin de semana, güey, que ya no tengas así escueluki, nos metemos uno en la tardecita si jalas, güey, o en la mañana, ¿va? Regreses, vas a regresar como un héroe, como un conquistador. O vas a decidir que regresemos, por lo que te dijo un diablo. Obviamente eso es una amenaza de muerte. Claro. Y ya. No, güey, no salió. Ya sabemos qué pasó. Claro. Es un detalle muy importante. No, estuve muy estresado. Estuve muy estresado ahorita con las últimas partidas. Que lo que vio... Es real. Era real. Yo sí, yo igual eso. Por supuesto que era real. Se comunicó con esa otra realidad. Cuando eres una persona espiritual, esas cosas... Y si no me creen, lean el libro de Carlos Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan. Una realidad aparte. Lean, o sea... No es como que yo la haya leído, ¿no? Pero es un hecho, güey. O sea, esta historia sí es un hecho, güey. O sea, no es como que, ah, se lo fumaron. No, 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 man. O sea, sí es un hecho, güey. Está loco, güey. Chale, ni Pepe. Sí, va a salir pronto, pronto. Va a salir para el buen Omar. Se la voy a dedicar al buen Omar, es la nuca. Léanlos. Los libros que trajiste la vez pasada. Esas prácticas, más allá de sí, la vela, etcétera. Sí. Pero conforme vas entrando en ese camino espiritualmente, bondadosamente, de manera correcta, vas a descubrir cosas súper impresionantes. Claro. Cierro paréntesis. Ya digan de todo lo que voy a decir que estoy loco. Porque vamos a contar a Jacobo Greenberg. ¿Sí, ya empezamos? Al chile. Me late. Jacobo Greenberg está lleno de un montón de misterio. Muchísimo desde dos flancos. Que eso es una de las cosas que me parecen bien importantes. Cuando yo escuché, leí, me aventé a los documentales. O sea, hay obviamente muchas cosas que no se te quedan, sino más allá es la desaparición de Jacobo Greenberg. En resumen es esto. Un científico muy importante mexicano que empieza a estudiar chamanismo, uh-huh, y desaparece debido a sus estudios. Esa es como la forma fácil de decirlo. Pero no es cierto. Hay mucho detrás de esto. Porque yo creo que para entender cuál sería la situación de su desaparición... Qué buen micrófono tiene ese hombre, la verdad. Primero tendríamos que entender... El Shure. ¿Quién es Jacobo Greenberg? ¿Qué estudiaba Jacobo Greenberg? Si no entendemos qué era lo que estudiaba, ¿cómo podríamos comprender por qué desaparece? ¿Desapareció? Dicen que fue la CIA. Dicen que fue la CIA. ¿Se escondió? Algunos dicen que cruzó a otra realidad. Otros dicen que... ¿Lo desvivieron? ¿Lo desvivieron? Ah, perdón. Algunos dicen que lo desvivieron. Hay varias teorías. Se dice que lo desvivieron por una cuestión romántica. Ajá. Última esposa. De su esposa. Su segunda esposa, ¿no? Su segunda esposa. Sin embargo, ella también desapareció. Que podría indicar una de dos cosas. Que ella es culpable y que está escondiéndose de la justicia. Pero les voy a dar un detalle
por el cual, al final de la historia, van a entender por qué no es así. Dicen también que la CIA, y estoy haciendo spoilers, ¿eh?, de la historia, dicen que la CIA lo secuestró y ahora trabaja para él. Cuando Jacobo Greenberg desapareció, después de un tiempo, él tenía muchos estudios en su oficina. Ahí va el video, ese video está bien loco, creo. Obvio que había desaparecido, porque cuando él viajaba para hacer sus estudios a diferentes puntos... Bueno, no sé si en el video ahorita o al final, pero se ve bien loco cómo entran dos agentes ahí. Nepal, la India, el Tíbet. Cuando viajaba a diversas partes del mundo, él directamente llevaba consigo, era una persona de ciencia y era muy meticuloso en las matemáticas y otras cosas. Si viajaba 3 días, hacía una maleta con ropa para 3 días y con los documentos y estudios necesarios para llevar en esos 3 días. Cuando viajaba 1 mes, para 30 días y 30 días de estudio. Cuando desaparece, no había hecho maleta y sus estudios se quedaron. Perfectos. Claramente eso significaba que no había salido de viaje. Sin embargo, su esposa calmó a los medios, calmó a familiares y amigos diciendo, no, está de viaje. Está en el Tíbet, fue lo que dijo. En el Tíbet nomás. Después era obvio que había desaparecido. Vamos a llegar a ese punto, pero cuando la mujer desaparece, unas personas que se describen como no mexicanos, es decir, norteamericanos, vestidos como los hombres de negro o como un oficial del FBI o la CIA, allanaron el estudio y el laboratorio. Y creo que hay video, creo. Y se llevaron toda la información que él había puesto en papel. Si lo secuestraron, ¿para qué se lo llevaron? O si lo desvivieron. Los papeles. Digamos que fue... Vamos a decir que fue la CIA, solamente por hipótesis. Si se lo llevan a trabajar con él... Bueno, es que si yo... Si se lo llevan a trabajar con él, entonces debieron haber llegado a un acuerdo antes. Y él, sabiendo que se lo iban a llevar, te lo pongo así. Si llegan a un acuerdo con él y él acepta ese acuerdo y se lo van a llevar, hubiera preparado todo para irse. Si no llegaron a un acuerdo y lo secuestraron, se hubieran llevado los papeles en ese momento, no después. ¿Me entiendes? Si hubo un desvivimiento, entonces puede ser que sea para tapar huellas. Yo propongo una cosa. Y si en realidad esas historias de que oficiales no mexicanos allanaron la casa, que cuentan y nadie sabe y nadie dice el nombre específico de la persona que lo cuenta, sino es un decir... Y si en realidad él regresó por sus cosas, son hipótesis. Eso puede, o mandó por a buscar sus cosas, o sea. Mandó a buscar sus cosas. Dijo, ¿saben qué? Si quieren que yo haga esta chamba, necesito pues todo el trabajo. ¿Cómo hablan los de Quintana Roo? De Mérida. Bueno, tráiganse a la oficina. De Yucatán. Claro, claro. Porque no entraron a robar. Yucatecos. Por algo en específico. ¿Tú sabes que Jacobo Greenberg tiene un hermano que es un actor? O sea, sí sabía que tenía un hermano, no me acordaba que se... Se llama Ari Telch. Es famoso de la televisión, no del cine, es famoso de la televisión. Estuvo un tiempo con Ninel Conde. Y Ari Telch habla de él, aunque es extraño porque no encontré información del por qué tienen nombres distintos. No sé si se refiere a que desde muy, 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 muy pequeños estuvieron juntos o en efecto son hermanos. No lo sé. No sé si el nombre de Jacobo Greenberg... Su hermano es de la tele. Okay. Construyó este nuevo nombre de Jacobo Greenberg. Es que son súper difíciles de decir. O Ari Telch cambió su nombre legalmente. Yo creo que cambió su nombre. Por actor. Exactamente.
Y también por, creo, por, pues por lo que representaba su hermano y el apellido Greenberg, ¿no? O sea, uh-huh. Entonces. Pero ya se llamaba Eric Telch antes de que fuera pasar todo esto. Extrañamente faltan 2 años y 9 meses a partir del momento en el que estamos grabando esto para que se cumplan 30 años de la desaparición de Jacobo Grimmer. Órale. Hace poco, de 30 años hace poco, Ari Telch habló de su hermano Jacobo Grimmer. Watchen. Y rescaté una frase de todo lo que dijo que es súper importante. Presten mucha atención. Dijo Ari Telch: en algún lado andará mi hermano, Jacobo Grimmer, aunque no entendamos dónde. No sabemos si lo... no sabemos si trascendió, no sabemos qué pasó. Aquí está. Aquí está. Aquí está sin duda alguna. Es una respuesta bien interesante cuando entendamos... Aquí está. ¿Quién es Jacobo Grimmer y qué hizo Jacobo Grimmer? Ok, anda, lo voy a dejar hasta aquí porque sí está largo. Está largo. Y ahorita ya me está doliendo la espalda. Ya no aguanto. Pero si quieren acabarlo de ver, vale mucho la pena. O sea, si les gusta este tipo de temas y así, la neta vale mucho la pena. Este youtuber es Dios. La neta debe hacer podcast de este tipo de casos. Habla de muchas cosas, de fantasmas, de muchas cosas. Te lo recomiendo, la verdad. O sea, es un caso que no es algo que te enseñe la tele. Y History Channel hizo como el documental. Pero obviamente censuran cosas que, pues, vaya, no, pues no, la gente no lo entendería o no lo aceptaría, ¿saben? Entonces, yo les recomiendo esto, ya que lo pidieron, este tipo de cosas como locochonas de miedo, que pues sí, a veces como que sí da cosa a este tipo de cosas, porque pues sientes en un plano en un tema existencial muy cabrón. Pero véanlo, en verdad, dejen ese likeazo ahí también, así como dejan el stream. Pero yo ya me voy, sí está muy fuerte, o sea, la verdad es que sí está fuerte porque habla de cosas muy, muy, muy locas, güey. O sea, neta, velo, o sea, sí, no sé, mientras estás haciendo de comer, mientras, no sé, estás haciendo ejercicio, o mientras, así, también lo pueden buscar en Spotify y ahí está, o sea, también ahí se ponen sus audífonos, lo empiezan a escuchar, y sí es una historia que vale mucho la pena. Como que, pues tener ese, pues yo digo como todo es un hecho, o sea, sí hay pruebas, sí es un hecho histórico que también hasta las noticias, lo que sea que exista, lo ha tapado, pues vale mucho la pena de ver. Entonces, para acabar, Omar, si sigues aquí, hermano, muchas gracias, güey, por todo el apoyo de hoy. Estoy sin palabras, hasta me hiciste llorar, hijo de tu madre, güey. En verdad, muchas gracias, güey. Ahora sí que ya queda súper firmado que el próximo mes que me paguen, que me pague el buen Mark Zuckerberg, pues se va a jugar esta madre. Voy a sufrir. O sea, en verdad, lleva años que no juego un juego de terror. La paso mal. Sí, la paso muy mal. Pero bueno, todo sea por la experiencia. Está bueno el video. Está muy bueno, o sea, la verdad es que yo me lo aventaré a todo con ustedes, pero ahorita sí, honestamente, ya ahorita estoy sintiendo la espalda, amigos, muy ay, me voy a parar, ya la tengo, ya me está doliendo mucho, la verdad. Ahora sí, como hoy le di todo el día, ahora sí como al stream y estar sentado, más de lo que estoy acostumbrado ya, pues sí, estoy cansadito, ¿vale? Pero muchas gracias, en verdad, a todos los que se quedaron aquí al final. Mañana igual prendo a las 11 de la mañana. 11 de la mañanita los ando viendo. Voy a intentar editar un video antes de prender para también subirlo. Y así va a ser como que mi... pues sí, como mi agenda. Antes de prender siempre voy a intentar subir un video. Ya sea aquí en Facebook o en TikTok o en Reels. Voy a intentar hacerlo. Ahí más o menos les digo. Ahora así como el último video que... Ahorita el último video que está en mi canal. Bueno, sí, pues aquí en la página. Pues no es como que pinche edición. Uf, no, hombre. Pero con el tiempo voy a intentar con amigos que sí sepan editar que me enseñen unas cosillas para ponerle más ahí, más cositas padres. Pero nada, en verdad, chequen el video, se lo vuelvo a dejar por acá. Vale la pena, vale mucho la pena si les gusta este tema. Va a durar, yo creo que la historia dura una horita más, porque sí dan todo, no es como, les digo, o sea, sí hay como documentales de History Channel y todo. Pero tapan muchas cosas y pues tiene mucho sentido el por qué lo tapan.
Entonces, véanlo, véanlo, véanlo. Ojalá y no me desaparezcan por decir esto, pero pues nada. Descansen. Sueñen bonito. Pásenla chido. Muchas gracias por quedarse aquí. Nos vemos mañana temprano. Estoy muerto. Les mando un abrazote. Mucho amor. Nos vemos mañana. Bye bye.